Hola. Ah, ¿estamos ya? Estamos ya. Ah, brillante, brillante, Estamos brillante. Ha ya. hecho la relanzada He de hecho la... Santicar. ¿Qué Estaba tal, ahí Javier? ¿Cómo estás? recalentando. Estamos muy bien, ¿Cómo ¿no? Pues... estás en Hoy Tu Podcast? Muy bien. Con muchas Hoy ganas. Tu Con muchas Podcast. ganas de Hoy Tu carrilearlo. responsabilidad. Tu Sí, ¿no? responsabilidad de que hoy esto sea dinámico, no como siempre, ácido es. Ese punto de dinamismo que tenemos, humor, actualidad y acidez, ¿no? Hoy te toca a Hoy ti me toca a mí llevarlo gestionar. todo. Mira, Hoy Nacho lo tú. sabe muy bien y por eso se suscribe. Qué grande, Nacho. Pues mira, gusto, Nacho, Así mira, gusto. carrileo yo lo que haga falta, ¿ves tú? Qué grande, Nacho. Gracias, Muy tío. bien, muy bien. Por cierto, hoy, después de, creo que es en el podcast número 35, he pensado, Javier no se acordará en el siguiente, pero yo he pensado, ¿y si le doy host Quiero más desde mi cosas. canal para el que se equivoque? Porque hay gente que puede ver que yo estoy en directo, que pongo yo estoy en directo, y aunque ponga el enlace a tu canal, se venga al mío, por la costumbre. Entonces, Sí, ¿no? hoy le echo host desde el mío. No sé si alguien estará Hostia, desde pues el mío, recuérdamelo pero es porque posible. también tengo que hacer yo eso. Oye. Es literalmente escribir barra host y el nombre Sí, de. Para lo no. hacía en mis tiempos de S2V, pero... En mi tiempo de joven. como si hubiera pasado una vez, un año. Cuando todo esto era solo. Cuando las suscripciones valían todas igual, ¿eh? Y esos tiempos Cuando no había que buscar de. trabajo en InfoJobs, ¿sabes? Cuando, yo qué sé. Cuando LinkedIn no sabíamos qué red Ay, Dios, social era. tío. En fin, voy a irme a tu Cuando canal, por cierto, el que está F1 prohibido. sale el 16 de julio, pero yo creo que si reservas la deluxe te lo dan el 13, ¿eh? No sé, mira, yo. Luego hablamos, si quieres, del juego. Luego hablamos Luego después. hablamos Tú ya la has jugado de también, claro, ya has cositas. subido tu vídeo y todo Sí, claro, también. claro. Sí. Sí. Hemos competido en quizás no igualdad de condición. Pero es que ya has subido, es que no te puedes comparar, tío, si es que tú no te dedicas a eso. Que es absurdo, o sea, Son mis pero deberes. yo sí. Aunque no lo parezca, de vez en cuando tengo mis ramalazos de competitividad. Yo, Y no. dije, coño, a ver si me acerco. Y no. A ver si me No, acerco. Hombre, estaba difícil, estaba no. difícil. Aún así te digo. Ha tenido más visitas de lo que esperaba yo para mi contenido. O Hombre, sea, no ha joder. tenido muchas. De hecho, ahora el canal está un poquito en vacas flacas. El de YouTube. El de Twitch también, pero es otra historia. El de Twitch también, pero Pero bueno. ha funcionado bien. Dentro de que cabe, ha funcionado bastante, bastante bien. Quiero Pero que me bueno, tocara el gordo. me ha Ay, eso gustado, es me que ha eso gustado. sale de dentro. Yo el número del gordo no lo puedo decir así de repente ahora. Eso me tiene que venir la inspiración y ya yo te lo digo. ¿De qué habláis? ¿Por qué Nada, ocurre eso? porque me he vuelto adivino y no lo sabía. ¿Has vuelto adivino? Me he vuelto adivino. O sea, el 7 de junio puse un tuit en el que decía que mi predicción para la Euro era que la campeona era Inglaterra, que la subcampeona era Italia, que España era semifinalista, que la sorpresa era Dinamarca y que la decepción era Francia. Entonces, me siento inútil por no haber metido ni un Coño. solo euro. Nah, no hay que apostar. Apostar es de No, yonkis. pero lo típico de, bueno, le voy a meter un euro a esta mierda. O sea, que como no va a Ya, que no te pasar. da rabia. Ahora te Da da rabia, da rabia. rabia. Bueno, la Eurocopa la dejamos para el apartado de lo que surja. De lo Me que surja, parecería de la correcto. surgición. Habría que hacer De la surgición. una plantilla alternativa para cuando sea O la sea, la surgición. surgición abajo. O Exacto, sea, exacto. tenemos hueco todavía abajo para poner un letrero de rollo de lo que estamos hablando. O sea, en cada momento decir surgición o bolidación, ¿sabes? O Ya sea, ves, podríamos hacerlo, ¿eh? Ya que hay tantas claro. marcas, es complicado, pero bueno. Claro. Que luego hablamos de la Eurocopa al final, si quieres. Esta final en la que solamente hay dos opciones: ir contra Inglaterra o ir con Italia. O sea, Sí, no hay más. vi el No, tweet, sí. no No, no hay más, no hay hay. más, no hay más. No. No, no hay más, o sea, cada uno es libre de elegir, ¿vale? La que más le estimule el cocoro, pero vaya, que Exacto. no hay Sí, más. sí, sí. Javier, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Te acuerdas que hubo carrera la semana pasada y todo? Es que Hubo carrera, hoy pero ha pasado tanto. es que hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, tío. Es un bólido Es que hoy un es poco jueves. atrasado, ¿eh? Yo creo que es el bólidos más retrasado que. Mira que tú y yo le ponemos ganas a lo del retraso, ¿eh? Pero este es No, joder, especialmente retrasado, nosotros este normalmente. bólido. Sí, no, este se nos ha ido de las manos. Normalmente lo hacemos lunes o martes, ¿no? O sea, yo creo que tampoco vamos tan mal bueno, de retraso mental sí, pero de retraso Claro, por ahí, temporal no. iba por ahí, iba por ese Sí, vein exacto. de Pero joder, parar. hablando de bólidos, no, hombre, no. No es verdad, este se nos ha ido muy para atrás, porque con este horario se nos complica, pero bueno, no pasa nada. No, Los horarios que tienes tú, Javier, siempre tan alternativos. este tampoco. Este tampoco está mal. O sea, en verano te lo compro, ¿eh? A mí no me disgusta, o A sea, mí es una este en verano no horita. me resulta. Esto en ¿Sabes? casita, tú y yo porque lo estamos haciendo, pero comiéndote un platito sandía. Claro, o O sea, sea. Con la calor, que tampoco ibas a hacer. Bueno, a ver, son las 12 todavía sí. Pero cuando sea un poquito más tarde, que hace una calor ya de muerte, ahí ya qué vas a hacer ahí, ya en claro. la calle, tío. A O ver qué sea. opina el Javier de lo gordo que está el Alpine esta semana, tal así, mientras te comes tu A ver si sandía. adelgaza un Está bien, está poquito. bien. Está dieta el bueno del Alpine, ¿eh? Sí, Dicen que a que se Ocon le diga cambian el dieta. chasis.
Es que has visto unas cosas, mira, si quieres empezamos por ahí, que es una noticia chorri, pero ¿viste lo de? Me ha hecho mucha gracia porque ha salido con... es que no sé qué mecánico, qué responsable de Alpine. Yo estoy igual de pelo, está muy fatal. Sí, pero es que me han puesto una apuesta que necesito un corte de pelo, totalmente. O sea, me voy a poner el pelo a lo Leclerc. Me voy a poner el pelo así para arriba, pum. Lo de las encuestas tengo que ver cómo se hace. O sea, porque creo que puede, los mods te lo pueden hacer. ¿No sabes hacer encuestas? No. O sea, sé hacerlas yo. Pero no sé que las hagan el chat. Pero bueno. Lo que te iba a decir. Un mecánico, un responsable técnico de Alpine, perdonadme que ahora mismo no me acuerdo quién fue. Es alguien del chat seguro que lo sabe. Dijo que el problema de Esteban Ocon es que es muy alto. No lo era, o sea, a principio de año, no lo era tan alto. A principio de año no lo era. Se ve que ha dado el estirón en este ha dado el estirón en estos meses, no, pero, en esta semana. Pero que lo de la altura de Ocon les está afectando a la salida de aire este de aquí, porque claro, él como llega más arriba, tapa un poco y Alonso no. Que el gabacho está perjudicando el coche de mi Fernando, ¿me estás diciendo? No sé cómo es la cosa. ¡Uy, fuera el gabacho! ¡Fuera el gabacho, hombre! ¡Ya! ¡Que fichen a otro! ¡Que es muy grande el gabacho! ¡Ficha a Sunoda! ¡Ficha a Sunoda! ¡Qué genial! ¡Sunoda, por favor! ¡El gabacho, tío! ¡Por favor! Lo que faltaba ya, un gabacho perjudicando, culpable de... No, pero en serio, eso te lo juro. El Alfín. No me preguntes exactamente cuál fue el que lo dijo, pero es verdad que se ve la foto y es gracioso porque Alonso llega a lo mejor por aquí, ¿sabes? Y Ocon está así, pero... Al principio, sí, o no, sea, Ocon lleva 2 años en Alpine Renault, ¿sabes? Quiero decir, podrían haber mirado ya lo de la altura y a lo mejor, qué sé yo, llámame loco, subir un poco más la toma de aire del coche de Ocon. No sé. No creo que sea tan sencillo como decir, venga, vamos a subir la chimenea. ¿Sabes? No creo que sea tan sencillo. Pero. Dice que le va a cambiar. Bájale el asiento un poco a Ocon y ya está. Que ponga el culo en la pista y ya está. Y así gana unos centímetros para abajo, ¿no? Claro. No sé. Alguna solución habrá, digo yo. Tan difícil no puede ser la vida. No, tan difícil lo es, ya te lo digo yo. Pero me hizo bastante gracia, porque salen ahora como estos problemas después de 3 o 4 carreras malas de Ocon, que también, siendo justos, de las 3 o 4 carreras, 3 han sido 2 por abandono de fiabilidad del motor Renault, y la otra le sacaron de pista entre el Haas y... ¿quién sí, fue? Sí, pero yo creo que la última, no sé, es que yo le veo, no sé... Pero la última carrera no duró ni 3 curvas, Javier. No dio tiempo a analizarle, pobrecillo. Ya no lo digo por Austria, lo digo por últimamente, que no sé, que no lo veo tan enchufado como incluso en las clasificaciones, tío. Se te colaba quinto, sexto. Sí, las clasificaciones es lo más raro. Donde no está rindiendo bien. De hecho, ya está Alonso por delante del mundial, claramente. Vaya que sí, a ver, se puso después de Bakú, pero aquello era un poco falso, ¿no? Era como. Fue un poco falso por el sexto puesto y tal, pero. Ahora no es falso, ahora es puro real. Ahora es verdadero. Tampoco. Le salta muchísimo con. Es que, tío, es muy grande el puto con. Es que creo que mide 1,90, ¿eh? Que para un piloto es una barbaridad. Ya. O sea, los pilotos normalmente son jinetes, ¿sabes? O sea, no tienen. Un taponcito. No, es lo suyo, en realidad, ¿eh? Cuanto más pequeño sea. Claro, pesan menos y. Salvo que seas como su Noda, que no llega a ver las líneas de entrada a boxe. Y se las salta. ¿Viste la foto del tipo? Y, tío, es que no puedo reírme más con ese hombre. Corriendo por la pista así, con una. Además, ¿Viste el meme que hice con Germán Marco detrás? Sí, lo vi. Ah, verdad, sí, cierto. Pusiste el Twitter. No sé el contexto de esa foto, no sé en qué momento. Estaba pensando. Pero me hace muchísima gracia. Es que, tío, ese tipo es gracioso de por sí. Sí. O sea, faltaría que le pusieran. ¿Has visto los vídeos estos del pato con soniditos anime? Y. Hostia, pues la verdad es que no. Que hay un pato corriendo. Y le ponen detrás como los efectos estos de anime de velocidad. El vídeo del pato corriendo, sí, lo he visto. Ese, pues faltaban esos efectos de sonido en el vídeo de Tsunoda. Ya, ves, tío. Es que no sé. Ese vídeo es el Tsunoda, es que a mí me. No sé. Me hace mucha gracia ese tipo, tío. No sé por qué bajito, porque japonés se junta todo, no lo sé. No sé. Me cae bien Tsunoda ahora, cosas como las de ayer. A mí lo único que me sobra es cuando por la radio se le va la pinza. Sí, el domingo, exacto. Sí. Bueno, eso, a ver. Que yo soy muy de Tsunoda y sigo pensando que es bueno, ¿vale? Que no. Que es buen piloto y que si no hay nada extraño, tiene una trayectoria medio larga en Fórmula 1. Pero, hostia, es que lo del fallo de entrada a boxes, una vez lo puedes cometer, ya, pero tío. Dos veces y seguidas no, tío. Es que es muy grave. Cuando te pasa, dicen, mira, coño, pues yo qué sé, no he medido, ¿vale? Y es verdad que el entrar al paddock de Austria, o sea, entrar al pit lane. Complicadillo, porque esa curva tienes que entrar muy cerradito, tal, cambio de altura. Pero, tío, a la segunda,
aunque pierdas 2 segundos, ¿sabes? Tienes que hacerlo súper despacio para no fallar otra vez. Es que es de ser muy, muy torpe, tío. Muy torpe. Sí, no, no. O sea, yo estaba flipando. Digo, que a la segunda, digo, ¿habrá una tercera? Yo estaba ya diciendo... No sé, es que, a ver, es que pierde los puntos por eso también en el fondo, porque le sacan de la pelea. Es que decir, no, ¿qué posición quedó Suno? Ahora mismo ni me acuerdo ya, no que me acuerdo. Hace mucho, pero ¿qué quedó? Eso es cosa tuya mirarlo ahora, ¿eh? Ay, venga. Yo... Ya sabes, el que está en directo está en el sofá. O sea, es el encargado, pero está un poco en el sofá, ¿sabes? El otro es el que tiene que buscar las cosas. Me parece justo, ¿vale? Claro. ¿Yo? Esa es tu opinión. Quedó por detrás. Por detrás de, por ejemplo, Russell. Y del nano. Quedó detrás de Russell. Bueno, a ver, es que. ¿Cómo quedó Russell? Quedó a 10 segundos. Quedó a 10 segundos. Y fueron dos sanciones de 5 segundos. Pues mira. Ya, no. Echa cuenta. Hubiera estado el 11, que a ver, que a lo mejor hubiera puntuado, ¿vale? Nunca se sabe, pero... Nunca se sabe, pero... Son fallos que no se pueden consentir. Exacto. No tiene sentido. La línea, yo último hizo la línea. Y después la técnica del calamar, que ya con eso... Estuvo gracioso. El amigo Antonio Lobato. Estuvo gracioso, la verdad. Con la táctica. Pero es que, fuera coña, de lo de Ricciardo podemos hablar. Lo hacían más curvas y lo estaba haciendo aposta. O sea, no era casualidad. Lo estaba haciendo en serio. O sea, pero lo digo totalmente en serio, ¿eh? No entiendo por qué. A ver, te digo una cosa. Igual podría haber mirado Michael Masi y darle una visita, ¿eh? Porque quiero decir, si tú no paras de echarle mierda, literalmente, tierra al coche de atrás, le vas a provocar. ¿El calamar? Sí, ¿no? Sí, pero ya no digo porque no vea el piloto de atrás, sino porque se le vas a meter mierda en los conductores de freno y historias que igual le jodes el coche, ¿sabes? O sea, quiero decir, cuando pasa una o dos veces dices, bueno, está apurando la curva. Pero es que hay una, en una recta que es más grave. O sea, en la de llegar a la 3, me parece. En la que Ricciardo aposta, mete un poquito de rueda en la tierra. A ver, es que yo creo que nunca le va a sancionar por eso. Porque es que realmente pisando tierra se sobreentiende. Yo creo que es como un vacío legal. Claro, porque sí. Vale, porque creo que no existe normativa de. Pero yo creo que podría haberle pegado un aviso de aunque sea que la dirección de carrera pidiera un poco la telemetría de Ricciardo. Es decir, un momento, en esta curva. Lo está haciendo aposta el meter un poco el volante, ¿sabes? O sea, hasta cierto punto, no sé si Ferrari protestaría, a lo mejor no protestó, ¿sabes? Leclerc y tal, pero yo soy Leclerc y protesto. Me costaría mucho creerlo. Es que son muchas, es que no son menos de 5 veces las que le tira la tierra, sí. ¿Eh? No. Yo cuando pasé una vez o dos dije tal, pero viendo que Ricciardo le estaba costando mucho despegarse tal. Empecé a pensar que dijo, si le meto mi mierda en los conductos de freno, igual, ¿sabes? O sea, a lo mejor pierde ritmo, ¿sabes? No, sí, o sea... Fue como muy, muy raro, tío. Tiene que ser muy raro que te venga esto de arena de repente al casco también, no solo al coche. Sí, sino... incómodo es, para la vista, desde luego, o sea, pero que... Te puede meter mierda, sí, totalmente. Claro. Entonces, no sé, que a lo mejor es mucha conspiración, ¿eh? Pero la técnica de calamar fue divertida, pero igual era sancionable, ¿sabes? O sea... Y arriesgada, es la típica cosa. Meter la rueda. Es la típica cosa porque la hizo Ricciardo y nos hace gracia. Y Ricciardo nos cae. Sí, hace Mazepin. Hace eso Mazepin. Hace eso Mazepin. Y estamos con las escopetas así, ¿sabes? Y decimos, mira lo que se ha inventado. Es más guarro que un moco, madre mía, lo que se ha inventado. Imagínate Mazepin haciéndole eso a Mick Schumacher. Sería muchísimo. O al nano. Sería aquí. No, pero ya no le pasa. Es arriesgado, además, ¿eh? Porque meter la rueda a esa velocidad. Sí, es un riesgo, sí. ¿Sabes? Lo puedes hacer. Yo es que no lo entiendo. Sí, sin duda es un riesgo, ¿no? O sea, que hay que echarle valor, ¿sabes? Para decir. O sea, que igual ganas más si te quedas por dentro de la pista y sacas más distancia, ¿sabes? Pero piensa. Oye, pues a lo mejor funciona, ¿no? No sé, la verdad. No sé, estuvo gracioso. Hubo bonitos duelos en la zona media, ¿eh? Aunque ninguno como el del nano y Russell, ¿eh? ¿Vamos a empezar por ahí o qué? Estamos empezando un poco por las cosas que me estoy acordando. Hemos empezado por la técnica del calamar, así increíble. A ver, yo creo que habría que hablar de... Bueno, Verstappen va aparte, pero después habría que hablar de Mercedes. Verstappen ganó, gente, spoiler, estamos a jueves. O sea, han tenido tiempo para ver la carrera. Mercedes va aparte, después habría que hablar de Ferrari, Carlos Leclerc y de McLaren, Norris, Ricciardo y la pelea Alonso Russell y los accidentes de Norris, Pérez, Leclerc Pérez, Leclerc Pérez, Leclerc Pérez, Leclerc Pérez, Leclerc Pérez, ¿sabes? Porque es que no paraba. ¿Te vas a acordar de todo esto? Me voy a acordar de todo esto. Sí. Vale. En mi escaleta mental. Sí, ya sabes que yo la memoria no es mi fuerte. No es su fuerte. Le tengo que escribir las cosas por WhatsApp 70 veces. Le comento, ¿te acuerdas de cuando esto? No. Y ya, pues te lo conté. Es así todo el rato. Le voy a hacer una actualización de software y él no se acuerda del anterior parche, entonces tengo que recordárselo todo. Entonces, bueno, no pasa nada. Empezamos.
¿Por dónde quieres empezar? Hay una, hay una larga lista en, el, en la mesa. Oye, oye, es tu, es tu podcast. ¿Empezamos por el, por el salseo? Sí. Vale, pues nada, Norris, Norris Pérez. ¡Oh! ¿Qué le hicieron al Checo? Hostia, pues cuidado, ¿eh? No, Norris al Checo. No, a ver. Y sanciones, que también tiene tela. Hay, hay tres maniobras. Hay tres maniobras. Repaso rápido, en mi opinión, y luego va tu opinión si quieres. Venga. La primera no era sanción. ¿Cómo? O sea, la de Norris y Checo para mí no es sanción. Vale, te lo digo. La segunda, la de Checo y Leclerc, sí es sanción porque a Checo pasa del vértice de la curva y alarga demasiado la frenada, muy recto para Leclerc. Se le dio la... Para mí esa es sanción sí o sí de 5 segundos, ¿vale? Podría no llegar a serlo en una... Es más que sí que no, para mí. O sea, no digo un 100%, pero un 90% sí es sanción. Vale. Y la tercera para mí no es sanción. Pero creo que es un riesgo que toma Leclerc extra en una curva donde no se espera hacer eso. Y creo que tampoco cierra en exceso Checo Pérez. ¿Tendría? Así que para mí es, una de las tres es sancionable. Dicho eso, que es la historia de siempre, al haber sancionado la primera de Checo y Norris, que era súper suave, tenías que sancionar a las otras dos sí o sí, porque eran más graves. O sea, ya habiendo puesto el listón en la de Norris y Checo, y encima en este caso que le favorece a Checo, ¿vale? La primera, pues si la encima lo hace él, tal, o sea, por cojones tenías ya que dentro de la misma carrera sancionarlo igual. Pero si no, si no tuvieras en cuenta lo de es que ya como ha hecho esto, tiene que ser esto, solamente hubiera sancionado a Checo. Coherencia en las sanciones. Sí, sí, no, que al final yo aplaudo la coherencia, ¿eh? O sí, sea, que sí, ya sí, que sí. Se equivoca en el primer error, aplaudo la coherencia de sancionar a los otros dos, de a poner ver, el listón ya ahí. Yo es que tengo, bueno, la segunda la tengo muy clara, o sea, es que se ve en el movimiento de Checo que está frustrado, o sea, que se le ve... No, es, y le pasa del vértice, o sea, la cosa es que la curva está en un sitio y él pasa el vértice, claro, y mira, claro, recto. Sí, sí, que se, le, se le ve como que tú me has hecho esto, bueno, tú no, otro, pero yo se lo tengo que hacer a alguien porque estoy puteado, ¿sabes? O sea, ¿sabes cuando estás en una discoteca con 15 años, te has, has perdido el abrigo, te lo han robado y dices, me llevo otro? Me llevo otro, ¿sabes? Exactamente. Dices, alguien tengo que joder, yo que le quito el abrigo, me lo llevo, yo nunca lo he hecho, ¿eh? Pero, no, no, yo tampoco, tan cabrón no soy, ¿sabes? Pero la sensación esa de mierda, ¿sabes? Sí, no, no, se le vio, claro. Le pasó. A ver, yo, la de Norris, ¿sabes? Yo creo que estoy harto, yo no sé, sanción puede ser discutible, pero yo estoy harto de que el interior y ya tengo yo el poder, ¿sabes? No. O sea, eso es si tienes el coche claramente por delante o si tal. Pero estando como estaban, en casi paralelo, tío, yo el hueco intentaría dejarlo, ¿sabes? Y yo creo que la de... No... Yo creo que Norris en el fondo no cierra excesivamente. No, yo no digo, o sea, lo ha querido, pero claro, no todas las acciones son queridas. Es que la voy a ver repetida mientras hablamos aquí, porque... Sí, no, no, mira atrás, yo me la he visto varias veces, pero creo que Norris no es excesivamente sucio en su maniobra. No digo que pudiera dejar más hueco, seguramente sí, pero creo que no lo hace. Creo que Checo sí que va demasiado optimista por muy fuera. O sea, no había hueco literalmente en cómo Norris había hecho la curva ya. Porque ya Norris había hecho la trazada defensiva. Entonces, era muy complicado entrar ahí por el exterior. Pero, para mí no es sanción porque no llego a ver ninguna maniobra, ningún contravolante de Norris. O sea, creo que en todo momento mantiene la trazada defensiva, de dejar el hueco justo. Y no se abre más. Entonces, para mí no es sanción. Sin embargo, en la de Pérez, que es la siguiente, en la misma curva, es que se ve como la curva está aquí... Y Pérez decide tirar recto aquí el coche. Sí, no, no, la de Pérez no hay duda. La de Pérez no es hay que no hay duda. Duda. No hay duda. Pero no es que, tío, yo estoy viendo. A ver, lo pondría en pantalla, pero valoro mi canal. No, no, no. Bueno, mi canal, me da igual, ¿eh? Pero... No, 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 valoro mi canal. Pero es que, tío, yo haciendo pause, es que cuando el Checo pisa la tierra con Norris, justo cuando estaba yendo la rueda en la tierra, es que, tío, yo lo veo muy en paralelo, tío. Es que, de hecho, la frenada, él va por delante un poco. Va por el exterior, pierde terreno, se pone un... Pero es que está claramente en paralelo. Es que tengo una imagen ahora mismo que estoy viendo a Checo y detrás no veo a Norris, porque están literalmente en paralelo. No veo nada del coche de Norris. Y pero tampoco hace Norris. Pero Norris no sigue cerrando la curva. Norris hace la... O sea, no. creo que es Checo el que pierde el control encima del piano, un poquito. Es que... O sea, que si hubiera tenido más hueco a la derecha, hubiera metido el coche más a la derecha. Sí, lo estoy viendo ahora del onboard de Checo. Y... Yo le veo que el que pierde el control en el piano es él, un poquito. Y se va. Es que, o sea, mira, no. Yo no me termino de ver. No, es que acabo de parar la imagen. Está. Aún Checo no ha perdido el control. Y ya tiene una rueda en la tierra. Y es que no puede. Es que no hay espacio. Es que está Norris en la derecha. Es que no puede hacer nada. No sé. A ver. Tampoco es un drama que sancionara a Norris por esta. O sea, yo no digo que sea la mayor injusticia de la historia de la Fórmula 1.
Es que, tío, es que están en puto paralelo. Es que yo es que esto no lo veo, la verdad. Es que están en paralelo. Es que no, es que no rima por delante. Es que están en puto paralelo, tío. Pero lo que sí es importante de todo esto es que en general me gusta, ¿vale?, que la FIA y la dirección de carrera favorezca los adelantamientos por el exterior. Y haciendo esto, favorece, porque obliga a que a los que tienen interior no defiendan como locos. Y creo que es positivo valorar y apoyar el esfuerzo y el intento de un piloto de tirarse por el exterior. Sí, de una tío, curva. Es que claro. Porque es una manera de tener adelantamientos sin DRS, que al final es un poquito aburrido que siempre sean por DRS. Y creo que es positivo que, aunque no esté de acuerdo con la sanción, se haga con el objetivo de la próxima vez que haya un piloto en paralelo, tienes que dejarle espacio. Porque ahora Norris, que sigo sin pensar que fuera su culpa del todo, ¿vale? Pero ahora Norris sí que la posibilidad de que tenga un piloto en paralelo va a decir: la última vez me sancionaron, voy a darle un poquito más de espacio. Porque para un adelantamiento, para que exista el adelantamiento, tienen que colaborar los dos pilotos siempre. O sea, no existe adelantamiento sin colaboración de los dos pilotos. Tanto del que adelanta como del que se tiene que dejar adelantar. Sí. Hay que ponerlo de su parte, porque si no, si un piloto no quiere que la adelantes, no la adelantas. O sea, si le das carta blanca, pero tú sabes, un piloto no lo adelantas. O sea, porque te echa para afuera, te echa para adentro, lo que sea. ¿Tú sabes por qué yo creo que los tres movimientos, bueno, los dos de Checo y el de Norris, los tres se podrían haber evitado? ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo en la misma carrera. Alonso y Raikkonen también. Pero yo me quedé con la de Russell porque hubo dos exactamente iguales que las que tuvo Leclerc con Pérez. Sí. La primera le deja el espacio justo, Alonso va por fuera. Y en la segunda, que es la que tú dices que es un poco optimista, Alonso también lo era. Y Russell le deja el espacio justo. Eso es competir. Y esos dos, un señor veterano y un señor novato. Y lo hicieron los dos perfectos. Entonces, ¿se puede? Se puede. Sí. Si no sabéis dejar. Sí, sí. Es que yo estaba diciendo, es que nadie sabe dejar el espacio. Es que aquí todo el mundo va fuera de la pista. Sí. Es que, tío, por favor. De hecho, luego también hay otra estrategia en esa curva para adelantar, que es la que hizo, creo recordar que fue Leclerc con Pérez. No sé si con Pérez o con Ricciardo. Que en lugar de tirarse por el exterior de esa curva, frena un poco antes, tracciona mejor y le pilla al interior para la siguiente, ¿sabes? ¿Cuál? O sea, perdón, esta cuál, de... ¿cuál? Es que creo que es Leclerc, es que no me acuerdo con quién fue Leclerc, pero tengo la maniobra, o sea, sé que era Leclerc que la hace, la típica de frenar antes del vértice de la curva y traccionar mejor para salir en paralelo. O sea, pero por dentro, en lugar de por fuera. Leclerc con Pérez, dicen, ¿no? ¿O con quién? Es que creo que fue con Pérez. Pero a lo mejor fue con Ricciardo, no lo sé. O sea, no lo sé. No me acuerdo con quién fue. Sé que fue Leclerc, el protagonista, estoy casi seguro. Pero no me acuerdo con quién. Sí, Fernando también hacía mucho eso. En la frenada de la recta del DRS. O sea, no en la de meta, sino en la segunda. Ahí también habría mucho el vértice con Russell. Sí, sí, que... Ya digo, para un adelantamiento tienen que colaborar los dos pilotos. Y eso es lo más importante. Entonces, no, dejarles competir, no. O sea, hay que decir, precisamente es lo que queremos, que les dejen competir. Exacto. Porque pero... si no es que no se adelanta. Es que si un piloto no quiere que le adelantes, no le adelantas. O sea, pero da igual que lleve un Haas, da igual que sea Mazepin y el de detrás Lewis Hamilton. O sea, que da igual. Luisito. Que si no colabora a la hora de dejar un espacio, no le adelantas. No, está claro. Tienen los dos que poner de su parte y porque si no, claro, mira lo que pasa, si no, que uno lo echa fuera, el otro no sé qué, es imposible. Y luego ya la tercera en discordia, que es la de Leclerc y Pérez, la de la curva 6, si no me equivoco. Sí, la acabo de ver. Y también acabo de ver que Alonso y Russell... Creo que Pérez, a ver, Pérez podría dejar más hueco, pero es verdad que es una curva en la que yo creo que Pérez ni se espera que aparezca por ahí Leclerc. Yo sí que veo que a Pérez le pega un volantazo, eso sí que lo veo, que es, no lo veo en la primera. Entonces, no sé. O sea, para mí es tirando a sanción, pero... Ya digo, con los precedentes sentados por Michael Masi en esa carrera, sanción segura, nada más que hablar. Sin esos precedentes... Ahí le pega un volantazo, es que lo estoy viendo repetido otra vez. Es que le pega un... Porque también te digo, pero es complicado ir por dentro. Si le pega un volantazo, sigue siendo sanción. Quiero decir, aunque voluntariamente pierdas el control del coche. Sí, pero que yo en el primer movimiento veo frustración y como ah, decir. Sí, eso sí. Y aquí veo más un. Hostia, que voy por dentro, que es complicado, se cura por dentro. Sí, sí. También es verdad que Leclerc se tira súper optimista, pero que a mí me gustó verlo, ¿eh? Sí, pero que claro, que después, 10 minutos más tarde, ves que lo hace Fernando con Russell y que todo y que sale de puta madre. O sea, entonces dice, vale, pues aquí hay alguien que lo está haciendo bien y alguien que no lo está haciendo tan bien. ¿Sabes? No sé, yo lo veo así, ¿eh? Algo está fallando. Pero bueno. Cuando... Cierro ya eso porque si no, voy a estar viendo repeticiones todo el directo. Ahí, hija. ¿Has puesto de título del directo Bólidos y su surgición? Totalmente. Lo acabo de ver ahora. O sea, tú, yo te pregunto, tú me dices sí, yo tiro para adelante.
Yo tiro para ¿Te adelante. imaginas que la gente está diciendo, ¿qué tipo de podcast es este? No, no, ¿será una versión alternativa de...? Exacto, ¿tendrá alguna variación con lo que surja? La suscripción, tío. Hostia. O sea, yo te pregunto, tú me dices sí, yo voy para adelante, no tengas ninguna duda nunca de eso, ¿eh? Sí, sí, ya me he dado cuenta. Qué tío el Javier. Pues nada, eso ha sido. Eso fueron las maniobras polémicas de la carrera. Sí. En general. En general. Polemiquilla, pero que tampoco me parece un drama la sanción. O sea, creo que no suele el mayor escándalo de este deporte, la verdad. Han pasado otras cosas alguna vez. No, joder, por supuesto peores. Que no es lo más escandaloso que hemos visto, ¿sabes? Pero hombre, hay que hablar de ello, ¿no? También te digo, hubiera molado mucho que hubiera sido entre Verstappen y Hamilton, ¿eh? Como la de Bahrein, aquella. Te de... gusta el salseo, ¿eh? Es que aquí al final fue aquí el pregunta, por punto. ¿Hubieran actuado igual? Hostia, cuidado, lo dejo ahí en el aire. No sé, ya. Uf. No sé. ¿A Verstappen le meten dos sanciones? ¿O a Hamilton? ¿Tan consecutivas como a Checo Pérez? ¿Tú crees? Hombre, a Hamilton fue... ¿Dos consecutivas en la misma carrera de esa manera? ¿Dónde le metieron? ¿En aquella de Italia del año pasado? ¿No le metieron...? Sí, pero en Monza 2020, dicen, ¿no? Sí, no le metieron la parte de la... Yo te hablo de una pelea directa con Verstappen, por la victoria, en un campeonato como el que estamos. Uf, yeah. Uf, no sé. No sé. Habría que verlo. Hombre, desde luego van a ser más más cuidadosos. Yo creo que es más fácil ir contra unos pilotos que contra otros, ¿eh? Al margen de que yo defiendo las decisiones que se han hecho. Pero que es más fácil ir contra uno que contra otro, seguramente. Por lo que sea, ir contra Leclerc, que es difícil, ¿eh? Contra Leclerc es difícil. Es difícil, ¿eh? Es complicadillo. Tiene que tener algún contacto. Eso lo comentamos el otro día ya, ¿verdad? Sí, lo comentamos. Me gusta mucho el... Mira, voy a decir una cosa, hablando de Leclerc, que es un piloto que me encanta. O sea, me flipa Leclerc. Mi debilidad, también. Lo he dicho muchas veces. Pero, aparte de estas maniobras con Checo Pérez, que, ojo, que creo que ninguna es culpa de Leclerc, ¿vale? Lo dejo claro. Es curioso que se hacen al otro piloto a los dos, pero bueno, lo dejo claro que tal. Tiene en la primera, en la curva 3, en la primera vuelta, la manera de tirarle el coche a Vettel, en Aston Martin, no sé si lo has visto. ¿Tú te acuerdas del año pasado? ¿Te refieres a Leclerc? A Vettel. A Vettel, ¿no? Sí, Leclerc a Vettel. Leclerc a Vettel. Ah, perdona, sí, que casi se lo lleva otra vez. Sí, es que casi es la del año pasado del Ferrari cuando le descuelga el alerón trasero a Vettel. Es que es literalmente la misma, solo que aquí Vettel se aparta mejor. Pero no debería ser Vettel el que dijera me aparto mejor. O sea, sí, sí. O sea, no, totalmente. No va por ahí. Pareció una repetición. Es verdad que. Tío, yo qué sé, a mí Leclerc me encanta. Pero es verdad que. Pero tiene unos ramalazos de agresividad. Exacto, exacto. Me recuerda a Verstappen en sus inicios. Yo creo que cuando. Ya es el tercer año de Leclerc, amigo. Sí, bueno, Verstappen cuando tardó. Verstappen tardó un ratillo. No, perdón, es el cuarto. Verstappen, ¿cuándo sentó cabeza Verstappen? Es que no me acuerdo. En el 18, ¿no fue? Verstappen se toca. A ver, aquello del 2018 sí que empezó mal y luego a partir de Mónaco. Yo recuerdo que en el 19 vi un cambio tremebundo en Verstappen, en el 19. Tremebundo. La segunda mitad del 18 fue cuando empezó a. Y ya, pues sí, pero el primer campeonato que hizo entero, que tú dices, hostia, este tipo está. Ah, bueno, mucho sí, más... 19, el 19 me acuerdo perfectamente que eran. Y que lo vi tanto en Carlos como en Verstappen, me acuerdo perfectamente. Entonces, 15, 16, 17, 18. 5 años tardó, ¿no? Hombre, pues a Leclerc le falta uno. No, a ver, no sé. Pero es que lo de Leclerc, tío, o sea, quiero decir, yo creo, te lo digo totalmente en serio, le faltó una sanción. O sea, yo creo que el día que le caiga una sanción... ¿No la ha sancionado todavía a Leclerc? ¿Por nada? A ver, sí, la habrá sancionado, digo, y alguna vez. No lo sé ahora mismo, alguna vez la habrá sancionado. Pero esa de Vettel, tal, ese tipo de maniobras, tío, son más que te metan 5 segundos y te lo pienses la próxima vez. Porque es que si no, no va a madurar como piloto. Es que da la sensación de que corre con carta blanca, tío. Es que, y parece que es su primer año en Ferrari todavía. Parece que el experimentado, claro. Bueno, no Carlos, porque también ha tenido sus errores, pero coño, Carlos está debutando con Ferrari. Es que parece más experimentado con Ferrari Carlos que Leclerc ahora mismo. Aquí en Austria, las dos carreras por delante, Carlos. Y en Francia. Y en esta, quinto. Mejor, bueno, iba a decir mejor del resto, ¿no? Porque está Norris, luego hablaremos de él, que es sí, en fin. Sí. Pues la verdad que el quinto, o sea, fue quinto y no el mejor del resto, que es curioso esto, pero bueno. Carlos, muy bien, tío, una estrategia ahí diferente, tal. Sí, sin hacer ruido, como se decía. Sin hacer ruido, pero lo que bien. Lo que se decía en la clasificación de que era mejor salir, quedarte en Q2 que en Q3. Fue muy cierto, porque tanto Gasly como Tsunoda, que salían con blandos, como los Aston Martin, sufrieron mucho para meterse. Sí, pero la estrategia después hay que ejecutarla, ¿eh? O sea, el ritmo hay que tenerlo porque Carlos sale muy por detrás después de la parada y tú tienes que tener. Pero si te fijas, los tres pilotos que salieron con blando, mal.
Bueno, también es verdad que su Noda decidió autoboicotearse, pero Vettel estaba fuera de la carrera. Luego encima Raikkonen le saca con un fallo de Raikkonen, que sí que lo comentamos, pero joder, Raikkonen, tío. Joder, Raikkonen. Ya, sí, 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 y... no, la pinza Raikkonen, sí. Y Gasly sufriendo llega a quedar noveno, sí, evidentemente es mejor salir con, bueno, con neumático nuevo, o sea, el medio, está claro. Pero que muy bien, no sé, yo lo veo muy fino, tío. Está bien, Carlos. Sobre todo, creo que a Ferrari le viene bien porque es un piloto, es lo que siempre hemos dicho, muy rápido y no suele cometer errores. Está empezando con Ferrari, ha tenido alguno con en Imola, tal, pero que suele ser muy, ¿sabes? Muy constante. No pega petardazos. Está. Es un tío constante, esa es la tapa, y un tío trabajado y se nota que va a sumar muchos puntos. O sea, no sé si llegará a superar a Leclerc, yo creo que no. Yo creía que en global iba a ganar Leclerc, pero ahí está, la cosa es que está... Está a dos puntos, creo, ¿no? Una cosa así, yo... Sí, no, yo digo que de inicio de año yo decía, yo creo que ganará Leclerc, pero que no va a haber mucha diferencia. Y es lo que está pasando, no. Exactamente. 62 puntos contra 60. Sí, o sea que va a estar ahí. Que yo, a Ferrari le viene genial eso, Ferrari quiere eso, dos pilotos que saquen, pues eso... Puntos, muchos puntos. Porque al final es otra carrera en la que esta vez sí pierden con McLaren, porque el resultado de Norris es espectacular y Ricciardo queda detrás de Leclerc, pero... Carlos le, no pierden. Le medio salva un poco ahí a Ricciardo, claro, en la última. Claro. Me gustó mucho ese final de carrera de Carlos a saco, tío, a muerte. Ah, qué bueno fue, y apretando para recortar a Checo y tal. Estuvo muy bien, muy bien. Y eso de que le dejaran... Como lo de que Leclerc le deja pasar y si no lo consigues adelantar, le tienes que volver a la posición. Es como el momento de tensión y Dios, sí, lo sacó adelante, tío. Y además Leclerc no estaba pudiendo con Ricciardo y él sí. Justifico aquí yo un poco a Leclerc, también te digo, porque de todas las excursiones que tenía por fuera de la pista, igual el coche no estaba al 100%. Creo que también le pasó en el fondo a Checo Pérez, que no termina de remontar del todo en ningún momento, porque a saber cómo queda el coche después de la primera salida de pista. O sea, en plan los fondos y tal, seguro que alguna pieza del alerón se le soltó o tal. O sea, que no lo digo como excusa de... Seguro que algo le perjudicó al rendimiento del coche. De hecho, Hamilton, otro de los protagonistas de la carrera, bueno, y aquí Hamilton podemos cambiar de tema. En la curva... ¿Cuál dice? En la 10, ¿no? En la entrada meta. Se ve que pilla el piano fuerte en una de las vueltas, sí, no me preguntes en cuál. Y tiene que destrozar, pero muy fuerte tiene que destrozarlo, porque empieza a perder mucho ritmo. Es que, de hecho, cuando se queda con pista libre, la típica de venga, ahora tienes que... O sea, cuando ya se quita Norris de encima, ¿vale? Tiene que ser el error justo ahí después, porque hasta ahí tenía más ritmo que Norris. No recorta a Verstappen. Pero claro, todos decíamos, Norris le está haciendo tapón a Verstappen. O sea, Norris le está haciendo tapón a Verstappen. No. De hecho, iba perdiendo tiempo por vuelta y era lo típico de, bueno, pues va a parar estando a 10 segundos de Verstappen. Yo el undercut aquí no lo veo. La inversa de... el undercut no parece muy probable. Es que, tío, es la inversa de lo de antes. O sea, ahora es Verstappen el que tiene los 10 segundos, tal, no sé qué... El compañero no le ayudó. Ahí, y también... No sé, yo creo que... Bueno, espectacular Norris, eso lo comentaremos ahora. Pero Bottas también... No le he hecho la culpa de nada a Bottas. No le he hecho la culpa. Digo que... Tío, no queda bien al final que Norris esté tan cerca tuya. Es que no queda bien. O sea, queda adelante por la sanción. No hubiese quedado adelante. Ya, pero es que escúchame. Es que tenía el ritmo el McLaren aquí de Mercedes. O sea, quiero decir, yo sí, creo sí, que... Estoy de acuerdo creo y que lo comentaremos. Creo que Mercedes comete un error. O sea, yo lo digo, ¿eh? Yo creo que a Hamilton eso no se hace. Es probable que hubieran quedado terceros y cuartos de no hacerlo, también te digo, ¿eh? Pero me parece un error el intercambiar las posiciones de Hamilton y Bottas. A pesar de que Hamilton tenía problemas y que a lo mejor lo que querían era asegurarse un segundo puesto, yo creo que Mercedes en este momento tiene que apoyar un poquito a Hamilton. ¿Qué iba a hacer? Si es que iba volentísimo. Mantener a Bottas detrás de Hamilton y que defendiera a Norris. Todas las vueltas que pudiera. Pero si es que iba muy lento Hamilton, tío. No puedes parar a Bottas. Es que te va a venir Norris y te va a venir todo el mundo. Si es que al final vas a hacer un trenecito de tres. No, todo el mundo no había más. Bueno, todo el mundo, Norris y Bottas. Pero vas a tener a Norris pegado al culo de Bottas por intentar frenarlo. Y si te sale mal y Norris pasa a los dos al final. ¿Sabes? Porque. Sí. O sea, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, en eso estoy de acuerdo. Pero yo qué sé. Yo lo vi un poco. O sea, yo soy Hamilton y estoy mosca, ¿eh? Quiero decir, yo hubiera puesto a Bottas a sacrificarse por el equipo. Pero bueno, No sé. Puedo entender, ¿sabes? La decisión, que es verdad. O sea, fue una decisión como muy de equipo. Como muy decir, lo importante son los puntos para Mercedes. Y tampoco había... Si la pérdida de Hamilton fuese menor, yo creo que a lo mejor se podría haber intentado un chanchullo. O algo, una chapuza. Pero estando tan lento como iba, es que yo creo que no hay forma de pararlo. Ya, eso. Es que no sé. Que está muy lento. No sé, yo es que no lo veo.
Y Bottas ya haciendo sus últimos servicios prácticamente con Mercedes, ¿no? O sea que... Y Bottas tampoco está para jugarse el pellejo, ¿no? Por darse un golpe con Norris. Claro, ya. No le sale rentable la ¿para qué, no? No le sale rentable el parte lesiones ya. Madre mía, tío, el parte lesiones. Ay, no sé, o sea, pero ya digo, no le puedo echar la culpa a Bottas de no, nada. No, yo no he hecho nada de la culpa. Lo inexplicable aquí de esta carrera es lo del ritmo de Norris de carrera. Porque todos decíamos, yo qué quieres que te diga, que el sábado estuviera en la décima de la pole, me sorprendió, por supuesto, ¿eh? O sea, no bueno, me lo esperaba. Pero estamos en un gran premio corto que le va bien a McLaren, que le va bien a Norris, sí. Norris aquí está como pez en el agua estuviera, en este gran premio. Que estuviera a 4 centésimas, o sea, sin dejar de ser sorpresa, por supuesto, dije. A ver la carrera. Porque lo normal, y no es la primera vez que hemos visto en clasificación que un Ferrari o un McLaren se meten ya no en primera línea, en la pole. O sea, poles de Leclerc año incluso. Pero luego en carrera era otra historia. O sea, en carrera nadie podía hacer sombra a Mercedes y a Red Bull. Bueno, a Mercedes. O sea, a Hamilton. Corrige a lo mejor, no sé. Y a Bottas, salvo que saliera muy atrás. Era complicado estar en el nivel de Norris, los Mercedes y Red Bull. Norris, el único que podía. A ver, yo. Vamos a abrir el melón. Claro, de que esa es la sorpresa, que Norris y McLaren estuvieran el ritmo de carrera. Sí, sí, sí. Esa es la sorpresa. Mira, yo sí, pero que en quali yo me lo espero. Sí, o sea, en quali yo digo, a una vuelta creo que puedes optimizar tu coche para competir si no, una pole a cualquiera. Y que es de cajón. Si en una vuelta pierdes X, pues normalmente en 10 vueltas vas a perder X por 10, ¿sabes? Llevándolo al absurdo. No, y pierdes más porque a lo mejor tu coche con gasolina no rinde de la misma manera. Al margen de que un coche vaya mejor en carrera, que evidentemente en una carrera a 70 vueltas vas a perder, que no, tienes muchas más opciones de estar cerca en quali que en carrera. Esto es evidente. Pero bueno, ¿qué ibas a decir? El melón de Norris, que es interesante. O sea, yo estoy súper contento con Norris porque además este año ya. Bueno, Ricciardo me gusta mucho también. Realmente me da igual quién gane en McLaren, pero me alegro mucho por él porque, joder, creo que es un piloto que es muy rápido. Y lo que sí quiero decir es que yo creo que este McLaren... O sea, es que me recuerda mucho a lo de Verstappen y Albon, salvando las diferencias con Ricciardo, pero que cuando un piloto está tan bien y el otro está tan mal, yo creo que el que está mal queda fatal, evidentemente, y el que está bien es que se le eleva quizás... Yo creo que Norris no es mucho mejor que el año pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que está, bueno, Norris es muy bueno y ya lo demostró el año pasado, y lo vimos en Austria el año pasado también, que hizo un podio con el escenario 7S, coño, fue increíble, ¿no? Pero que yo creo que en situaciones como esta, yo creo que el McLaren está más cerca de Norris que de Ricciardo, ¿me entiendes? Yo lo que creo es que en estos casos, a ver, este año no es precisamente el año con más evoluciones de la historia de la Fórmula 1 y van a ser súper limitadas, pero a la hora de acabar los últimos conceptos del coche para el año que viene, tú tienes que contar con la opinión de tu piloto más rápido. Creo que McLaren no se esperaba que ese piloto fuera a ser Norris. Quiero decir, yo creo que ellos esperaban que Ricciardo fuera a ser líder del equipo y configurar un poco el coche el año que viene en función de los gustos de Ricciardo. Quiero decir, el coche se va un poco de... Imaginémonos que a Norris le gusta que el coche se vaya un poco de atrás en las curvas antes que de delante, ¿vale? Sí, por ejemplo, sí. Por decir algo. Y a Ricciardo al revés, ¿no? Que a Ricciardo le gusta más que se le vaya de delante. Por hablarse un poquito de su viraje, en fin. Cuando tienes que hacer eso, tienes que tomar una decisión, ¿no? Tienes que decir, vale, ¿a qué piloto le hago más caso de los dos? Totalmente. Tienes que hacer al que mejor rendimiento te está sacando, que es lo que lleva pasando con Verstappen en Repúblicos. Yo no me estaba refiriendo a eso, ¿eh? Ya, pero yo sí, aparte de lo que tú dices, por sensaciones y por tal, está erigiéndose como líder del equipo, es que esto es importante también. Esto es importante, es que las próximas decisiones que tome McLaren a la hora de configurar su coche para el año que viene, que tenemos que estar en los meses clave para acabar el coche del año que viene, es que igual... Van a contar más con la opinión de Norris que con la de Ricciardo, no, porque si te está sacando más rendimiento el coche. Ahí está la historia. O sea, es muy importante este año quedar por delante de tu compañero de equipo, porque puedes tener un poquito las cartas en la mano para ajustar los detalles del siguiente. Pero es que yo creo siguiente... que al final, a ver, está muy bien tener a un piloto que esté superado al coche, como le pasa a Verstappen con Red Bull, pero yo creo que lo ideal es tener a los dos tíos enchufados, tío. El año pasado, por ejemplo, no, por supuesto, o sea, que no hablamos de que cada coche sea un mundo y tal, ni las locuras que pasan en Red Bull, pero que son detalles que yo creo que Ricciardo no contaba con ellos. O sea, yo creo que Ricciardo entra pensando que va a ser la estrella y el líder, y llevamos 9 carreras, y ahora mismo la diferencia de puntos, mira por aquí, ya que tengo la web abierta. La diferencia de puntos ahora mismo es Lando Norris, 101 puntos más que todo el año pasado, que sacó 97. O sea, ya en 9 carreras lleva más que en 17 carreras del año pasado. Y Ricciardo está por aquí con 40. O sea, está sacando 61 puntos a su compañero. Es que es una burrada. O sea, y lo que te quiero decir, cuando he dicho que McLaren está más cerca de Norris que de Ricciardo, es que el rendimiento del McLaren está más cerca de lo que está dando Norris que de lo que está dando Ricciardo. A eso me refería, ¿sabes? Ya.
No te, o sea, no es de adaptación, que entiendo lo que dices, que te, tienes toda la razón en eso, pero que, me, al igual que creo que con el Red Bull pasaba algo parecido, creo que cuando Verstappen le sacaba ese 120%, estaba el Red Bull más cerca del rendimiento de que le sacaba Verstappen que el que le sacaba Albon. Como que el que está, el segundo piloto lo que está haciendo es desperdiciar. Si pones a Carlos Sainz en el McLaren, seguramente McLaren estaría, no sé con cuántos puntos, pero no muy lejos de Mercedes, te lo digo, ¿eh? No muy lejos de Mercedes. Bueno, te digo Carlos Sainz, o te digo cualquier piloto, o dos Norris, por ponerte un ejemplo. O un piloto que, en esté, equipos, que esté en el nivel, ¿sabes? Sí, sí. En equipos está 242 puntos Mercedes, 141 McLaren. Y luego 122 Ferrari, que no está tan lejos, ¿eh? No está, pero Ferrari... porque McLaren no está. Porque McLaren va con un piloto casi. Con todo el respeto a Daniel Ricciardo, que me encanta, que ya lo sabéis. Sí, sí. Pero que con dos pilotos, McLaren estaría bastante más cerca de Mercedes, sí, sí, que no, yo creo, ¿eh? Que de Ferrari. No, no, no está haciendo una temporada. No está haciendo es que es muchísima diferencia. A mí te digo, yo estoy seguro que Ricciardo mínimo va a terminar en los mismos puntos, más o menos, que Leclerc, que se dice. Yo creo que termina la temporada. Estará ahí más 20 puntos. O sea, yo creo que va a estar ahí. Con este coche, es que para mí no es una opción. Es que o lo haces. La duda es. Y yo aquí sí que soy un poco pesimista, porque me gustaría, pero me costaría creerlo. Si Norris le va a poder competir la tercera plaza a Pérez y Bottas. Yo creo que no. O sea, yo creo que lo que hemos visto aquí en Austria de McLaren va a ser más una excepción que la norma. Sí, y que no creo yo que esté en esa pelea. Sí, sí, sí. Yo es que creo pero que ahora mismo la realidad es que está a 3 puntos de Pérez por detrás y 8 por delante de 9 por delante de Bottas. O sea, quiero decir, da para soñar, pero yo creo que no. En el global de una temporada va a estar detrás. Que va a haber gran premios como este en el que, hostia, pues McLaren esté un poquito más arriba, cerca de Mercedes, tal. Sí, seguramente habrá alguno como este. Pero que yo creo que en el global Mercedes se lo va a llevar por delante. Sobre todo si Ricciardo no está como está. Que si Ricciardo estuviera, ¿sabes? No sé. Dicho todo esto, esta última carrera de Ricciardo mala no fue. Salía decimoquinto y oye, digo, tal. Yo lo siento. Bueno, mala, a ver, bueno, no pasamos por mala. Pero yo, cuando tu compañero está a medio minuto, esto lo puse en Twitter. Cuando está a medio minuto delante en un podio, yo lo siento, pero esta posición. Ya, pero. Pero hay que tener en cuenta el contexto del que viene. El contexto que es no que, sales atrás. ¿Y de quién es la culpa de salir atrás? Sí, pero que no es lo mismo salir segundo que salir decimoquinto. Decíamos antes que ah, ya, pero tú me estás diciendo lo del. Tú me estás diciendo lo del medio minuto. Estoy de acuerdo. Sí, no, yo te digo todo. Pero, podio, medio minuto, detrás. Yo no sé, yo eso no lo veo, tío. Yo eso no lo veo. Pero la tendencia del propio Daniel Ricciardo es positiva en esta carrera. A eso voy. O sea, ¿de dónde viene Ricciardo en estas últimas carreras? Es si no, positivo claro. Respecto a. Claro. Si va peor, no digo que sea, apaga, no digo que sea guau. Daniel Ricciardo debería haber sido el driver of the day. No, vale, pero la tendencia es positiva. Claro, eso es. Eso lo fue Norris. Sí, es verdad. Ojalá, ¿El driver of the day lo fue Norris? No recuerdo. Supongo que lo sería Norris. Norris, que sin la sanción de 5 segundos hubiera sido segundo a todo esto, ¿eh? O sea, hay que decir. Claro. Hubiera quedado. Por eso decía antes yo lo de Bottas. Digo, o sea. Ya. Pero es que igual estaba para ser segundo, ¿no? ¿Sí? Que sí. ¿A cuánto quedó de Bottas? Pero no lo digo, le digo que hasta contra un Hamilton competitivo. Ah, no, yo creo que contra Hamilton. Yo creo que con Hamilton en plena forma, sin el coche dañado, yo creo que queda delante Hamilton. Es que Hamilton y Bottas no son lo mismo, ¿eh? Ah, no. No me había dado cuenta. Vaya por Dios. Hostia, tú. A ver si va a tener Toto Wolff apelado. Todos los días aprende algo. A ver si va a tener que hacer algo, ya ver. Sí. Joder. Hay rumores, Nah, pero esto ahora sí que tía, cada vez tiene más pinta, ¿eh? Sí, sí. Y yo, de hecho, iba a grabar un vídeo esta mañana, a lo mejor lo grabo luego por la tarde. Russell está empezando de por qué ahora sí tiene sentido ese movimiento. Porque básicamente lo que hemos explicado todavía alguna vez. Ahora sí tiene sentido esta temporada el movimiento. O sea, el año pasado no. Era más porque nos gustara a nosotros que porque le viniera bien a Mercedes. Ahora sí. Mercedes necesita ahora a dos pilotos de nivel. O sea, ya no le vale con uno. Que dicho eso, ojo que. No es el más mejor carrera para matar a Bottas, que no lo ha hecho mal, no, pero que necesita. Ya no es tanto ni por Bottas, sino por cómo viene Russell. Viene encadenando muy buenas actuaciones, tío, consecutivas, que esto es lo importante. Sí, sobre todo buenos domingos, otra, que es lo importante. Exacto, buenos domingos. Buen domingo en Francia, buenos domingos aquí y tal, o sea. Bien. Qué pena lo de los puntos, ¿eh? ¿No te dio un poquito de pena que no, le pasara a los lo siento, no. O sea, yo quería que sacase puntos, pero viene Fernando, yo lo siento, tío. Ya. O sea, yo, evidentemente, no me hubiera gustado, o sea, que, por ejemplo, me dio pena, no, sí, pero que yo quería que lo adelantase. Ese es el point. Ese es el point. Pero reconozco que un puntito de Russell me hace más ilusión que un punto de Alonso. En general, ¿sabes? A nivel contexto. Hombre, claro, digo, sí, a nivel Alonso, claro, Alonso no está aquí para quedar décimo. Tiene dos mundiales, claro, obviamente. Claro, y 1900 puntos, me parece, pero que por ayer. Por simple competitividad, yo digo viene, pues viene, pues te lo come.
O sea, porque no, es lo que quiero que hagan realmente. Yo quiero ver. Sí, evidentemente. Yo, y me gusta, o sea, el oso competitivo. Es decir, me chupa tres pingos. Lo veo enchufado, ¿eh? A Fernando, tío. Está bien. Está con ganas. Está motivado. Diferente a la frustración que había en McLaren. Lo picado que estaba con Michael Masi en la salida, ¿eh? Cuando dijo lo de. Yo sé lo que tengo que hacer para la próxima carrera. Tirar sí, por sí, ahí. Sí, tío. ¿Eh? Como Ricciardo y Leclerc. Sí, sí. Ya sé lo que tengo. Además, lo hice con una seguridad increíble. Digo, bueno, perfecto. Tú lo haces. Con el típico tono de vale. Tú ya lo has dicho, ojo yo al siguiente. Pero tengo ganas de verlo, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh? Qué ganas, tío. Igual la siguiente carrera de Silvestre. Es que Silvestre no te creas que tienes una curva para hacer esa cafarada. Ya. No, pues la primera, en la segundita, si aprovechas el interior, te puedes meter por dentro a lo mejor. En Codemaster a lo mejor lo puedes hacer, pero está feo hacerlo en una carrera real, ¿no? Ahora sí. Ha dicho Michael Masi que sí. Sí, porque por fuera casi sí que no, ¿eh? Sí. No, por fuera no te sabe rentable. Qué grande el nano. Porque lo que hostia, que es lo que hicieron. Y es la 1 por fuera. O sea, es que. Ah, es la típica. A ver, es que la 1 se fue por fuera también. Sainz, creo que no se fueron casi todos. Pero es la típica en la que esa reincorporación a pista que está preparada en la 1 es que no perjudica lo más mínimo. Quiero decir, es que es una trazada casi igual de buena que la normal, sino mejor. Es un circuito alternativo. Es que para la salida. Es mejor trazada irte por fuera en la 1, claro. Porque te quitas todo el pelotón de que se monta y tirar por ahí que hacer la curva normal. O sea, eso no está bien del todo. O ajustas un poco esa reincorporación, que sea un pelín más compleja para obligar a levantar el pie a los pilotos, o lo van a usar como carril de aceleración. Entonces, incorporación a pista, totalmente, ¿eh? Claro, y es lo que pasó. Y de hecho, en la carrera anterior, en Estiria, Leclerc le hace a Gasly a que le hace... Un poco porque viene de carril de aceleración a competir, ¿sabes? Como quien se incorpora a la 42. O sea, no, yo voy. O sea, ¿qué decir? No. Le faltó poner el intermitente, ¿sabes? Ya está. Claro que. Sacar la mano. Sí. Claro, no perdió el ritmo de competición. O sea, lo normal es que si tú te sales de pista, tengas que penalizar de alguna manera. No digo que llegue Michael Masi y te diga 3 segundos. No, directamente que ya el volver. Ya no hablamos ni de grava ni de las típicas historias. Porque creo que poner grava ahí sería un error. También te digo, fíjate. O sea, yo creo que poner grava en esa curva 1 sería un error. Porque la veo demasiado... Sí, no, a ver... Hasta por la inclinación de circuito, veo que empuja mucho esa curva a los pilotos hacia, a irse ahí. Hacia afuera. ¿La puedes poner en un límite de tal manera que no esté en el piano, ¿sabes? Sino más a la izquierda, para que tampoco se pase. Para que no se pase. Sí, la metes al fondo, vale, pero que no es la típica curva que yo llenaría de hierba ahora. No. Es que vienes muy rápido, entras muy rápido ahí. No. Por eso. Pero claro, es que salen favorecidos los pilotos. Entonces, ¿qué hacen en la salida, no? Como en la salida hay un poquito de carta blanca, siempre que es normal, ¿eh? Que en la primera vuelta se tienen que permitir más cosas que en la vuelta 8. O sea, yo en eso estoy de acuerdo, porque hay mucho más encontronazos y tal, y si no, sería todo un festival de sanciones. Pero, hostia, no puede sacar ventaja un piloto de cometer un error o de irse por fuera. No puede. No debería ser así. Y a lo mejor si Alonso hubiera ganado esas dos posiciones ahí, pues su carrera hubiera sido diferente, no se hubiera quedado atascado detrás de Kimi Raikkonen, hubiera pasado varias cosas. Es que además en un gran premio tan igualado, tío. Lo de la zona media es una locura ahora mismo. Sí. También te digo que la Alpine tampoco estaba en ritmo de carrera para estar con los Ferrari, ¿eh? Yo qué sé. Pero bueno, todo lo que sea estar delante, oye. Hombre, si este año está para hacer kilómetros Alonso. Sí. También te digo, ¿eh? Este año no me quita el sueño que sea séptimo o que sea décimo en una carrera, es que me da igual. O sea, a ver, esta mierda ya la vimos con la última etapa de McLaren. Yo lo que estaba esperando es que simplemente que recuperara la forma. Y por eso me alegro de lo veo que va por Russell, pues digo, venga, pues va por él, ¿sabes? Me alegro de verle que lo máximo que puede el Alpine lo está dando él. Exacto. ¿Sabes? O sea, con eso a mí ya. Digo, mira, pues ya si el año que viene el Alpine ya no es responsabilidad suya. En las salidas al principio se le veía mucho más cauto y ahora tira el coche como lo tiraba siempre, ¿no? En plan, lo tiro aquí, pero siempre con la inteligencia que tiene, ¿no? Entonces. Yo ya, con eso yo estoy contento. Nanotrucos. Ahora ya. Nanotrucos everywhere, ¿no? Ahora ya falta que Lauren Rossi y esta gente le hagan un cacharro a la altura. Claro, ¿cómo se llama el que vino de las motos? No me acuerdo, siempre se David de Berivio. Es que con lo divertido que era Vite Bull. Ya, tío. Con lo divertido que era Vite Bull. Ya no hay buenos días. O sea, Vite Bull, tío. Tener que meter personajes nuevos a esta serie con lo bien que estaba, ¿sabes? Con lo bien que estaba Drive to Survive con la Vite Bull. Es que de verdad. La verdad es que hay una gran pérdida, ¿eh? Para el Drive to Survive.
El ascenso y descenso más rápido de la historia de Renault, ¿eh? Que fue primero, no, va a ser el responsable de toda la parte de competición de Renault. Y a la semana está fuera. Dimite, dimitió. Además, no, pero dimitió él, ¿no? Sí, sí, o sea, que suena un poquito a, sí, ya, a dimisión aconsejada. Exacto, exacto, verdad, exacto. O sea, que se contó como dimisión, que todo el mundo dice que es dimisión. Pero sí, bueno. Pero habría que ver qué ponía en el papel que se firmó. Sí. ¿Sabes? ¿Y por qué? Claro, porque es lo típico, que, ojo, que no me parecería mal, ¿eh? Que no me parecería mal, que se acuerde un despido y que se venda de cara a medios como una dimisión. O sea, no culpabilizar eso. Y ojo, que puede haber sido una dimisión de verdad, por lo que sea, ¿eh? Que tampoco estamos asegurando nada, nunca lo sabremos. Pero que, joder, era raro que después de una semana. Es que no pasaron ni dos semanas, creo. De sí, que sí, fue muy. Le ascendieron como a jefe de departamento de competición de Renault o algo así tal, afuera. Se hablaba mucho de que tenía sus encontronazos con Fernando Alonso, que él no quería a Fernando Alonso. Pues entonces tal, fuera, David Bull fuera. ¡Para! Me agabacho aquí. ¿Qué hubiera sido? ¿Y lo divertido que hubiera sido? Hubiera sido divertido, sí. Un poquito de sangre. Estaría bastante bien. Oye, ¿qué dicen por el chat, Javier? Que hoy no tengo tu directo. Pues nada, mira, lo primero que he leído. Si el Alpine no está a la altura en 2022, creo que no tardará en irse. A ver, yo creo que tampoco. Y aunque está a la altura, que tiene 41 años, no, ver, amigo. O sea, que no tardará en irse. El point es que si, imagínate, aparece un coche que está pagando la carrera. Imagínate. Que, hombre, yo no creo que se vaya ninguno hasta que no. Hasta que ese coche no esté. Yo creo que. Conociéndolo. Unos cuantos añitos, con ese coche. Sí, 2022 no está el coche para ganar. Sí, no está el coche para ganar, claro. No sigue en 2022. Yo creo que otro año no se la cuela en Alonso de no, el año que viene ya. No. Aguanta un poquito, ¿sabes? Como, yo ahí me he aguantado mucho, tío. Y Alonso, llevo desde 2015, estoy hasta los cojones de esperar cosas de gente. Tío, tiene que estar hasta las pelotas, ¿eh? Imagínate. Claro, o sea, yo que sé. A ver. Lo de siempre, si realmente está disfrutando en 2022 aunque no tenga un coche ganado, pues a lo mejor sí, ya, ¿sabes? Bueno, pero claro, bueno, sí. Pero a mí me extrañaría, o sea, qué decir, si el Alpine no está el año que viene para ganar, no está en 2023. Yo creo que tampoco. Si en 2022 no estás al toque... Y si está para hacer podios, a lo mejor apura un año, yo qué sé, pero... ¿sabes? Si está para hacer podios, a lo mejor sí. Pero si está como este año, se imagina que podría pasar. Tampoco vamos a ser aquí. Hombre, claro que puede pasar. Podría pasar perfectamente. De hecho, es lo normal, sí, diría yo. A ver, un poquito mejor, pero tampoco. No, bueno, vamos a soñar. Soñemos, porque hay licencia para soñar. Pero si no está. O sea, si el Alpine del año que viene no está para podios, yo creo que Alonso es el primero que dice: mira. Sí, ya está. He quedado, me voy a por tabaco. Ya, tío. Y ya está. Y ya Carlos Sainz pues irá de Ferrari y a ocupar ese hueco en Alpine, porque Sainz tiene que ir detrás de donde. No, por favor. De donde salga Alonso tiene que ir. Alpine, nadie más. Alpine que se quede como está y ya está. A Carlos, déjame en Ferrari a Carlos, tío. ¿A quemar tu camiseta de Alpine? No la tengo. ¿No te la llegaste a comprar? No, me compré la de Carlos, de Ferrari. Ah, es verdad. Es que, tío, me gusta, pero es que tiene una bandera gacha. Es que eso va en contra de mi programación. Yo hice una apuesta con mi chat de que si conseguía un podio Alonso este año me la compraba. Vale, entonces puedes estar tranquilo. Reconozco que fui... Puedes estar tranquilo, no pasa nada. Qué ganas tengo de un podio de Alonso, tío, de verdad. Ya, tío, ya. No te pido ni victoria, ¿eh? No te pido ni victoria, sí, te digo podio. Bueno, victoria me puedo volver loco. Victoria. Hacemos un bolido de 10 horas. Hacemos un bolido de 10 horas, totalmente. Bolido de 10 horas gritando, ¡no, no! Yo no, y tú, ¡no, no! Bólidos y lo que Alonso, ¿sabes? Pone ya directamente... Ni nos rayamos. Y ya está. Si la Alpine está para top 5, regularmente yo creo que Fernando está contento. Y si está para top 5, no está para podio, coño. Que puede estar en podio, claro. Claro. A no ser de que haya tres equipos, bueno, dos claramente por delante, que en ese caso. Y que sea... él sea justo de por detrás, claro, hostia, no. Pero bueno, eso sería mucha casualidad, ¿no? Nah. Vamos a pensar que hace podio. Mucho más sencillo pensar eso. Joder. Tanto pedir no es un coche para estar en podio, coño, no, después de. Que el último coche que Alonso tenía para estar en podio fue en 2013, hostia, yo creo que ya es justo. Que es una marca fabricante, tío. Que tampoco debería ser tan difícil. Que no es un. Es que Alpine tiene. O sea, por presupuesto, por tipo de equipo, estructura y tal, debería estar mejor que McLaren, tío. O sea, quiero decir, que McLaren es un equipo cliente, ¿sabes? Debería tener esa ventaja de. Sí. Oye, que somos nuestra propia. Somos nuestros propios jefes, ¿sabes? O sea, la tecnología es suya, la información es suya, lo tienen todo. Es que un constructor no se puede permitir estar en media parrilla. No. O sea, un constructor no se puede permitir estar con equipos clientes por delante. Debería estar top 10 siempre.
O sea, salir del top 10 tendría que ser, hostia, ha pasado algo malo, ¿sabes? Claro. O sea, no es... No está bien. Está bien. No, no está bien. Está gordo, pero bien, ¿no? Está gordo. Está gordo. Está gordísimo, tío. Pobrecito. Ay, el Alpine, a ver si se lo suben un poco más a Con y ya... vuelve. A ver si le baja un poco la esto de la... De la... Es que me hizo mucha gracia. No sé si alguien del chat lo sabrá, pero no sé qué responsable fue el que lo dijo, pero es que me hizo mucha gracia. Que tapa la toma de viento. Es que el gabacho es muy alto, tío. No puede ser. Es muy alto. Yo a McLaren no lo contaría como cliente. Hombre, McLaren es cliente de Mercedes. Puedes no contarlo, o sea, si quieres, pero es cliente. O sea, y más todavía porque es que es Mercedes. Sí. Si fuera otro equipo. Tienes tu libertad personal de decir lo que quieras de McLaren, pero es un equipo cliente. O sea, objetivamente lo es. Y objetivamente, y ya está, y en todos los planos. O sea, que no pasa. Cliente de Mercedes. Que Red Bull ganó mundiales siendo cliente de Renault, ¿eh? Que, claro. Y no hablamos pero de equipo. Encima, en este caso, el fabricante no está viéndolas venir, está ganando campeonatos a pares, ¿sabes? Sí. O sea, que quiere decir que me hace mucha gracia que alguien puede decir, yo no lo veo como equipo. Yo no. Claro, que no es como, Red Bull y Renault en el 10, ¿sabes? Que claramente Renault estaba dándose un paseo. Porque no, y de hecho, no, a ver, que, ojo, que por ejemplo 2010, que me seguía pareciendo extraño que el Renault no estuviera tan más cerca de Red Bull, siendo ellos los suministros de motor. Sí, sí. Pero es verdad que primero, era una época en la que el motor no era tan sumamente clave como ahora. O sea, no marcaba tanto la diferencia del motor como en esta era híbrida, que ha sido súper importante. Cada vez está más equilibrado, y de hecho lo estamos viendo ya. Pero sobre todo el cambio de normativa y tal hizo que el motor fuera súper importante. O sea, en la época de Vettel, el Red Bull dominaba por aerodinámica. Claro, tenían la velocidad punta más baja en todo el circuito. Sí, o sea, hacían sus setups para hacer clasificación bien, claro. y escaparse en carrera, ya está. Claro, era eso. Entonces no tal, pero que es un equipo cliente, ya está, McLaren, no pasa nada. Y de hecho a mí lo que me sorprende es que siendo un equipo cliente está tan cerca, sí. De hecho, bueno, claro, aquí dicen, McLaren estuvo por delante del equipo Mercedes a principios del 2010, y sí, en el 11 y en el 12, pero que claro, es que Mercedes, la apuesta de Mercedes venía para lo que venía. Mercedes. Venía para largo plazo y luego mira, que empezó a pasar en. Mercedes tenía. En 2013 ya estuvieron a la par. Ya estuvieron a la par. Pero ellos tenían. Incluso Mercedes mejor, porque Mercedes llegó a ganar carreras y McLaren, ¿no? En 2013. Al principio, con lo de la degradación, estaban. Bueno, en el 13 es que McLaren estuvo fatal. Pero Mercedes empezó mal, porque empezaron bien Ferrari y Lotus el 13 con lo de la degradación, ¿te acuerdas, no? Pero después con el cambio de neumáticos, Mercedes y Red Bull fueron los que tomaron el control, por así decirlo. Pero vamos, que Mercedes, te digo, venía con el 14 aquí grabado en sangre. La presión de los neumáticos aquella de Pirelli y tal, sí. Sí, porque 2013 apuntaba a ser otro 2012. Apuntaba a temporadón, pero aquella mierda, joder. En el 2014 también estuvo delante de McLaren. Sí, estuvo delante de Ferrari, estuvo, sí. Ay, Dios. Hombre, McLaren estuvo McLaren, a la par que Ferrari. El 14 de lo que McLaren pasa que fue mal, empezó muy porque bien. Porque lo que vino después fue peor, pero ojo. Claro. Sí, no, es que viniendo de lo que veníamos, el 14 de McLaren fue malo. Pero. Sí, pero que luego lo que pasa con los siguientes años, hasta 2019 no volvieron a estar tan bien, o sea que. Sí, no, totalmente. Y mira que empezó bien el 2014 de McLaren, ¿eh? Con el. Sí, empezó con podio de Magnus y Button porque abandonó. ¿Quién fue? Rosberg. No, descalificaron a Ricciardo. Descalificaron a Ricciardo y abandonó Rosberg. Y ganó Hamilton. No me acuerdo. O abandonó Hamilton y ganó Rosberg, no me acuerdo. Uno de los dos abandonó. Me suena más victoria de Rosberg a mí, no sé por qué. Entonces abandonaría Hamilton. Entonces, ¿no? Bueno. De hecho, al podio físicamente, Button no se subió, porque subió Ricciardo y Magnus. Ricciardo y luego Button fue cuarto. Pero descalificaron a Ricciardo. Capaz que como que le descalificaron dos veces ese año a Ricciardo. En esa y en otra carrera. En plan de por lo mismo, de que el coche pesaba de menos a la hora de tal. Al pobre Ricciardo no le dejaban en paz, tío. Y aún así quedó por delante de Vettel en ese mundial. O sea, bastante buen año del pan a Ricciardo. Ricciardo hizo un 14 increíble. O sea. Nah, pero fue espectacular ese. El 2014 de Mercedes fue una locura. Pues sí. ¿Y qué más? Porque estamos hablando del año 2013. Pues no sé por qué nos hemos ido al 13. Ah, porque estamos. Sí, por lo del cliente. Sí, el motor cliente. O sea, que más claro que hacías cliente. ¿Tú qué hacías en 2013? No, no me acuerdo ya ni lo que hacías, tío. Subir vídeos sí que lo hacía, eso ya lo hacía, la que tú veas, ¿eh? Verdad, tú ya estabas. Yo te veía en esa época mucho. Porque tenías el volante y me daba mucha envidia. Y tú pensabas, este para hacer un bólido puede estar bien. Y yo, tú ya estabas pensando, un buen fichaje para el bólido. Para el bólido puede estar bien, sí. Ojo con Javier. No, yo en esa época estaba estudiando Derecho. Fue bien. Hostia, tú en el 3 estás estudiando. En la universidad, ¿no?
Ah, bueno, yo estaba, claro, yo estaba en primero de bachiller, ¿no? Yo estaba fumando porros, o qué. No eres tan joven, respecto a mí. Ah, sí, 2 años, calla. Sí, no, no, totalmente. Yo sí, 2013 me lo pasé muy bien, la verdad. Hice muchas amistades, hice pocos conocimientos. Pero las risas no faltaron. Las risas no faltan nunca, tío. Sí. En 2014 flipamos con Ricciardo. Ricciardo hizo un 14 increíble. 2000. ¿Qué opináis del F91? Nos preguntan Juan Alfonso. ¿Hablamos un poquito de ese tema? Sí, pues yo creo que a usted tampoco hay mucho más que comentar. Ya, no, así que... ya usted lo hemos quemado ya, creo. A ver, podemos hablar un poco. A ver, yo tampoco de la juego primera... tanto, pero bueno. Yo he jugado solo la primera vez Breaking Point, y probé antes de grabarlo. Sí que estuve probando porque tuve un problemilla con el volante y tal. Pero vamos, cosa de mi portátil, que lo he enchufado en un USB. De hecho, te escribí a ti, Javier, con lo de que no tengo force feedback. Es verdad, que cambió el USB de sitio en el portátil y ya funciona. O sea, no entendí nada, pero bueno. Sí, típicas cosas de jugar en PC, sí, que generalmente PC. Jugar en PC es lo mejor, pero a veces tiene mierda que dices, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Sí. Sí, sí. A mí, tío, yo te digo una cosa, de lo que podemos hablar del Breaking Point, y que tampoco he probado mucho más, que ya digo, que probé un poco contrarreloj para ver cómo era el manejo tal y tener un poquito de feel, y luego ya me fui directo momentito, de cabeza. Nos piden por el chat que no hagamos spoiler, no hacemos spoiler de la trama, no os preocupéis. No, o sea, tenéis la serie, bueno, creo que la primera de Breaking Point solo la podéis ver en mi canal, porque del resto creo que la han cancelado. Es competente exclusiva, está, que... está canceladísimo del resto de canales, solo se puede ver en el suyo. Me llamó Electronic Arts y me dijo, eres el único, eres el elegido, le dijo, eres Sora, claro, pero sin llave espada, claro. Eso lo dijeron. Claro, claro, exacto. Ha dicho, confiamos en ti, de Javier pasamos, de DJ Mario también, no me fío yo del todo. Hazlo tú, Alfonso, con tu estilo único y característico, y dale a la grabación. No, en serio, está en tus lados, literalmente no sé cuántos lo habremos. Sí, no, pero que a lo mejor hay alguien que no lo quiere ver. Porque bueno, eso sí, o sea, que no, entiendo, porque es como una peliculita, trama. No vamos a hacer spoiler, no, simplemente vamos a hablar. En general, a mí, tío, como modo nuevo, ¿vale? Luego hablamos, ya hablaremos más adelante de los circuitos, tal, porque eso también me sorprendió, por cierto. No sé si te pasó a ti, pero cuando instalas el juego, el primer mensaje que te sale es que se van a añadir los circuitos nuevos. Sí. Con un DLC gratuito. No, no pone DLC gratuito, pone como actualización gratuita. Sí, 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 claro, claro. O sea que ojalá sea verdad y hombre, ojalá sí, sean sí, todos. Sí. ¿Han por dicho ejemplo, que ahora. Ya, pero lo que me refiero es a ver hasta dónde llega esta actualización. Porque, ya. Por ejemplo. Ahora lo de Australia no contaban con ello, imagino. Y habrá que ver si tienen que modelar Hockenheim o Nürburgring o quien entre. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es que a mí lo de Australia a no ver si eran de... los que ya estaban confirmados, ¿sabes? O solo tal. No lo sé. No he mirado cuántos están ahora mismo. La verdad, no lo he mirado. No sé si son los mismos del año pasado. Tú lo habrás mirado, Javier. Yo no lo he mirado. Los circuitos, los dices. Circuitos. Yo he visto que. A ver, no, es que en realidad hay menos, creo. No sé. Es que claro, porque tienen que meter. A ver, pero también una cosa, que tenemos, Javi y yo, la versión beta. O sea, quiero decir que no es la versión que va a salir el día de venta, ¿eh? Bueno, a ver, pero es que ha sido una versión final, ¿eh? Esto ya. Versión beta era lo que yo tenía en hace un mes. Sí, tenías hace un mes. Eso era muy beta. Tenía 8 circuitos, un modo. Yo no tenía acceso a. Ahora tenemos acceso a modo mi equipo, a modo 3, tenemos acceso a todo el contenido, salvo a determinado circuito, pero por lo demás está todo. Sí. ¿Ya habéis grabado todos los episodios aunque no me puede subir? Creo que Javi sí. No, yo no. Yo he grabado 4 capítulos. Vale, yo no he grabado más porque mi intención es seguir en directo y dejarlos en el canal secundario. O sea, la verdad, sí, porque mi canal de Fórmula Fons no está orientado a las videojuegos. O sea, esto fue como un caso de decir, lo quiero probar y tal, y me apetecía. Pero no quiero enfocarlo ahí. Prefiero dejarlo en canal secundario y hacerlo aquí en directo en Twitch. A mí, tío, en general, modo historia, ¿vale? Sin spoilers. Sí, no vamos a hacer spoilers, tranquilo, gente. Como idea me parece de puta madre. O sea, quiero decir, tenemos la trayectoria normal de toda la vida, para el que le gustó, sí. ¿Vale? La trayectoria en el que tú te montas tu historia si quieres, y tus resultados y lo que hagas en pista es si vas a ganar o no. Aquí no. Esto, para mí, es modo clásico de un videojuego de aventuras. Sí, es decir, es como si estuviera jugando está guionizado. A cualquier juego, a cualquier aventura de cualquier videojuego, a un Tomb Raider, a un yo qué sé. Tienes que llegar de un punto A a un punto B. Cumplir. Y mientras te van contando una peliculita. O sea, me parece una alternativa muy buena a la trayectoria. Porque para mí el modo My Team, que no sé si alguna vez lo he comentado contigo, el año pasado, que creo, no sé si este año estaría, pero no me he fijado. Está el modo My Team, sí. A mí me parece que el modo My Team y el trayectoria colisionaban de frente. No, o sea, no, que decir, bueno. No, colisionan de frente. No te parece. Claro, es que al final es lo mismo, solo que uno hace más cosas y en otro menos. Sí, o sea, sí. Es decir, no eran modos muy compatibles. Si te aburría uno, te aburría el otro. Aquí tienes... tu trayectoria de toda la vida, donde te coges tu piloto y tendrás tus cinemáticas también, supongo. Algunas pocas cinemáticas. Sí, algunas habrá, pero claro, no, ni comparable con el Breaking Point. Pero aquí lo que van a hacer es contarte una historia que acabará, pues no sé si en la segunda o tercera temporada, no tengo ni idea.
tendrá un principio y un final. Y tú eres el partido. Tú, ¿sí?, tienes que encargarte de cumplir misiones. Misiones. En esta misión. En esta misión tienes que acabar en esta posición. Y te sueltan en mitad de una carrera y te dan 5 vueltas. ¿Sabes? O sea, tienes eso. O sea, tienes que concebirlo como misiones. Como. Como ya digo, como un juego, como un GTA, como un juego normal. De está muy bien, ¿vale?, porque es una alternativa, exacto. Lo que pasa es que no es una alternativa a largo plazo, por así decirlo. Es una no, no, no. Modo historia que dura lo que dura, pues tendrá sus 7, 8 horas. Durará lo que dure y cuando se acabe se acabará y claro, si y más solo difícil, te quedará y atrás, y ya el modo equipo, el modo trayectoria. Pero es verdad, claro, que es aire fresco y yo lo estoy disfrutando mucho, sinceramente. Porque es una cosa muy diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. Y que los niveles de producción de la cinemática están muy bien. O sea, yo te juro que no me lo esperaba. O sea, yo cuando veo. No vamos a entrar en spoilers. Pero los detallitos que tiene en la interfaz, en las cinemáticas, todo doblado al español, que yo creo que es algo de agradecer. Pocos juegos lo hacen. O sea, ya lo había hecho Codemasters antes, sí, ¿eh? Pero que pocas compañías lo hacen. Yo veo mucho cariño puesto, tío, en esto. Sí, o sea, no, no, yo veo, está muy bien. Yo veo cariño puesto. Y las cinemáticas de pista lucen increíbles también, ¿eh? Las de carrera. Yo digo, wow, es que parecen tomas reales, tío. O sea, es increíble. Sí. Y no, no sé, o sea, creo que es un modo. Es un modo que, ya digo, puede dar jueguecito este año. No sé si luego habrá algún momento de toma de decisiones o tal. Al principio, yo la ya digo que tomas. Solo al principio de todo es el equipo. Así que todavía no. Sí, no, no. Yo tampoco quiero tú que me hagas spoiler a mí, porque yo no sé yo. No, no, pero... sí, yo no te digo nada. Yo. Pero eso, tiene pintado un principio y un final. A mí. Me gusta. O sea, la verdad. Sí, me parece también. Que me. Sí, a sí. Mí, yo que soy una persona que se aburre de la trayectoria, yo me aburro muy rápido de la trayectoria. O sea, me genera. Porque a mí te el entiendo, hacer los entrenamientos libres me yo da mucha pereza. Yo te entiendo. Sí, sí. A mí los libres, la clasificación. Bueno, clasificación no, pero toda la parte de los libres del programa de entrenamiento. Que lo entiendo, y para el que le guste meterse y echar 6 horas todos los días en la Fórmula 1 es genial. Puedes jugar una pero temporada, pero la primera la puedes echar incluso con ganas, pero que es verdad que después se muere. Eso lo comento muchísimo yo. Eso. Que después de una temporada y después qué. Si es que es lo mismo otra vez. Y es que tienes que inventarte algo para que esto tenga un poquito de vida, ¿sabes? Y eso debería ser cosa como, del juego. Como se monta. Bueno, tú también lo haces, ¿no? Sí, pero claro, para meterle mods el a partir modo de equipo, este año. Y... Claro, el modo de mi equipo, para mí, sin mods. Y bueno, con el editor de diseño que tiene, es que eso es infumable, tío. Sí. No, yo este año ya digo, mira, igual que digo muchos años, no voy a hacer trayectoria aquí en Twitch porque sé que me voy a aburrir. Lo he intentado, pero es que me aburro, no puedo evitarlo. Intentaré, a lo mejor este año intento también. Sé que el modo Breaking Point me lo voy a pasar entero porque quiero ver cómo acaba eso. Yo o sea, para mí merece más la pena el Breaking Point de este año que el modo de equipo el año pasado. Yo lo digo así de claro. Porque te quitas todo lo aburrido, digamos, de simular repeticiones de entrenamiento, tal, de programas. La dificultad es muy asequible. Claro, o sea, que si está hecho para que lo tiene que ser así. Es que no tiene sentido que tú estés realizando el mismo reto 7 veces seguidas. No es esto una carrera no, 50%. Eso, y que claro, te sueltan a lo mejor en claro, China. Sin practicar. Sin practicar, ¿sabes? Y toma, venga. O sea, no te lo pueden poner difícil, de verdad. Hay 3 niveles, yo me cogí el medio, creo que tú te cogiste el difícil. Yo me cogí el difícil, sí. A mí el medio se me está quedando corto, la verdad. A mí el pero es que digo, es que da igual. Se me ha quedado corto en alguno, pero en otro no, ¿eh? He tenido que repetir alguno, claro. Pero lo que pasa, claro, es que sí, porque pasa algo, Javier. Es que yo no he pasado, pero si fracasas en una misión, te obliga a repetirla. O sea, no hay opción de. Sí, no hay opción. Te obliga a repetirla. Sí, sí, sí. Vale, no hay cinemática alternativa de ha fallado, ¿no? ¿No? Te yo dice, pensaba, ha fallado. Yo pensaba que a lo mejor había un camino A y uno B, pero no. Tienes que repetirlo. No. O sea, pues como videojuego clásico toda la vida. Si claro, te has caído en esta plataforma, tienes que volver. Ya está, no hay más. O sea. Sí. Me gusta. Las animaciones faciales son un poco me. Pues sí, bueno, no sé a cuáles estás acostumbrado. A ver, en Codemasters. Pero yo no las veo. A ver, Codemasters, desde luego que no, te lo digo. Es decir, no perdamos el punto. No deja de ser un juego de carreras. Claro, porque, es decir, no es un Assassin's Creed, ¿sabes? Ni un... Claro, o sea, hay que decir. Pero aún así, partiendo de la base de que es un juego de carreras, yo creo que hay un curro muy bueno en caras y en animaciones faciales. O sea, yo no le voy a pedir lo mismo a esto que a Rockstar con el Red Dead Redemption 2. O sea, que decir, no le puedo pedir lo mismo porque no. O sea, es otro tipo de juego. Yo lo veo bastante bien. Sí, no, totalmente. O sea, más allá de que tiene cinemáticas y tal, pero eso al final sigue siendo lo que es, ¿no? Un juego de Fórmula 1. Pero yo agradezco mucho el esfuerzo que han hecho en eso, en el Breaking Point, y porque yo me lo estoy pasando súper bien y lo estoy disfrutando mucho más que otros modos. Yo te lo juro, yo me engoriré con la historia, o sea, yo lo digo en mi vídeo, ¿vale? O sea, tú ves mi vídeo y los 40 minutos tal. O sea, es que hay momentos que digo, ¿qué? ¿Qué? No porque la historia sea. No. A ver, la historia no es un thriller que flipes, que gira. No, pero está bien, ¿eh? Pero no te lo esperas. Dices, claro. Pero qué bien hecho está esto, tal, no sé qué. Luego, hay otra historia, otra cosa que quiero comentar.
No es spoiler, ¿eh? No es spoiler. Pero no. Que nadie se piense que en esta serie va a llegar este Mano Conley y le va a meter un puñetazo a Ricciardo. O sea, no, ¿vale? Ahí. Bueno, cuidado. Los tres No, pero hay los tres personajes ficticios que van a ser los que van a interactuar. Esto no es spoiler. En el tráiler hay un empujón, ¿eh? Ahí casi se pegan. O sea, lo que acabas de decir, literalmente. No. Casi se pegan. Pero no a piloto real. No, no entiendo. Bueno, yo veía a Ocon sujetando. A ver, no, Ocon estaba sujetando a alguien. Yo no sé, ¿eh? Ver, yo creo que era. ¿Sí? No, hombre, no vas a. Pues a lo mejor sí, no vas a ver a Hamilton pegarle un puñetazo. Pero digo, que entre. Ojalá. Que entre. Sí, que entre los protagonistas. ¡Que nota rodillas! Entre Ackerman, o sea, entre los protagonistas. Que nota rodillas, exacto. Que nota rodillas. No, pero entre los protagonistas, que sí que va a que puede haber salseo, ¿eh? O sea, yo he visto en el entre trailer... los protagonistas, que entre los protagonistas va a haber... Sí. Si va a ser Drive to Survive, o sea... Claro, claro, Drive to Survive. Y está muy orientada la cinemática un poquito a lo Drive to Survive, ¿eh? No, un poquito Drive to Survive en el videojuego. Yo en las primeras informaciones que nos pasaron... No, en un evento que tuvimos privado de un tío que... O sea, Lima, nos presentaba el juego... Se comentaba eso, que era intentar... O sea, era un rollo Drive to Survive, ¿sabes? Que era de ese palo. Y está muy bien, la verdad. Está guapo, tío. O sea, yo creo que en general, para los que os gusta el juego de Fórmula 1 de todos los años, yo no puedo hablar mucho más del juego porque, insisto, no he probado muchas carreras. Yo en nivel de manejo lo noto muy parecido al del año pasado. Yo lo cambio, ¿eh? Sí, tú lo ves más. Sí, sí. Pero a mejor o a peor. A mí a mejor porque me he sentido no, yo. No, a peor no. Me he sentido yo manejando mejor el coche y llevaba como 2 o 3 meses sin jugar al F1 2020. O sea, quiero decir, yo me he sentido mejor. Y yo soy malísimo. Vale, bueno, a ver, eso que también depende de cómo te adaptes. Yo es que también. Yo noto variaciones en el feedback que te da el coche en el paso por pianos. Eso lo comentaré más a fondo en mi análisis, pero porque aún no he jugado tanto. Ya. No he jugado tanto como para tenerlo muy claro, pero yo ya noto diferencias en el feeling que te da el coche. Cuando en frenada. El siguiente embargo, ¿cuándo era? Ya está el. 12 de julio. Sí, porque me están pidiendo en el vídeo que haga ya el segundo episodio. Digo, es que no puedo, tío. Si es que el 12 a mí julio... también. Yo ya aviso a los que venís aquí de mi parte al chat. Yo lo haré aquí en Twitch y lo resubiremos al canal secundario. O sea, no lo voy a llenar el canal principal de esto, pero que lo quiero, que lo voy a jugar, vaya. O sea, que es que me da igual tener la silla de mierda esta y tal. Si quieres algún día, se haga una pachanga en Twitch también, los dos jugando... Pues yo te digo una cosa. Yo sí quieres que un día hagas una trayectoria cooperativa en la que tú te comprometas a perder puntos como equipo. Vale, no o sea, ¿sabes que no tenemos por qué ser compañeros de equipo? No, pero la gracia sería ser compañeros de equipo. Vale, pero si a mí me ofrecen en la séptima carrera un contrato, yo qué sé, estamos en Alfa Romeo los dos y Ferrari me ofrece un contrato, ¿qué? Pero la gracia está en ver la insultante diferencia de puntos y cómo yo bueno, si empezamos claramente en Haas, el segundo. Si empezamos en Haas no puede haber diferencia de puntos. Bueno, a lo mejor sí, tú consigues y yo no, ¿sabes? No, bueno, claro, es que sería la dificultad... No, ahí el tema es... La dificultad tenemos que adaptarla a ti, claro. Claro. Bueno, porque yo no puedo jugar en una dificultad y tú en otra, ¿no? A mí, claro, no. Estamos en la misma pista, ¿cómo va a ser una dificultad diferente? Pero sí, bueno... A mí se me apartarán los pilotos, ¿sabes? Si a ti te... Podemos poner... A ver, podríamos la tuya... Porque tú no sé cuál juegas, pero ponemos la tuya y ya está, ¿sabes? Porque, sí. Bueno, este año, claro, es que no me he metido en una carrera normal. Yo sí. Pero en el... Ahí lo de 0 a 120. Claro. Sí, claro. Ah, vale. Es que en el modo Breaking Point bueno, este... Bueno, solamente... a 110. A 110, perdón. En el modo Breaking Point es normal, exigente o difícil. No sí, es que, claro. Esa dificultad no es la máxima del juego. No. Que está bien, ya digo. La exigente yo creo que tiene que ser un 90 o así. ¿Eh? Es que está normal... Exigente y difícil. Ya, pero digo, pero en comparación, digo, de... Ah, te digo una cosa, yo, es que también al principio del juego siempre, coño, yo siempre que pruebo un juego nuevo, ya estoy jugando a lo mejor en el 20, estoy jugando a 108 las carreras, por ejemplo, y cuando me compro el nuevo, bajo a 100, porque la diferencia se nota, y hasta que te afinas otra vez al juego tal, tienes que adaptarte. Pero yo he jugado una al 97 en Mónaco. Lo que pasa es que era Mónaco, que también vaya tela tengo yo. La que siempre subo de pero mira, hablabas de lo de los pianos, es verdad que Ferran en París está por aquí. En el salchicha de Australia, en la zona lenta, en el defenso nota mucho. Sí, porque a mí me hizo rail. A mí nunca me había hecho rail un coche en un juego de no, y sacaban alguna... Y en la salchicha esta que hay en Australia, la de las curvas así tal de salida, me hizo rail el coche ahí. Me gustó, o sea, mejor. Me jodió la vuelta, evidentemente, claro. Mi flashback, pero Mónaco, me gustó porque dije, coño, qué guapo. En Mónaco hay un... No sé si... Bueno, no creo que haya jugado tanto como para saberlo. Pero la chicane de... No, la chicane del puerto. Después de la zona de la piscina. Ya. La de entrada a las rascas. Exacto, esa chicane. El piano antes
era, bueno, atacable no, es que todo el mundo se lo comía, básicamente. Sí, sí, yo me lo comía. Ya no. Ya no. Ya no. Ataca eso y te bajas al muro. O sea, porque el coche te entra mal. A ver, puedes tener suerte y a lo mejor una vuelta no te vas al muro. Pero como vayas haciendo eso todo el rato, despídete. Tienes que tomar el vértice bien o apurarlo un poquito como mucho, pero como vayas así como la gente hacía antes, me lo como. Pues lo estaba probando yo en libres, en plan a saco, en plan, porque para pa hacer la carrera práctico, evidentemente. Y eso, eso está cambiadísimo. Está bien. Tiene buena pinta, tío. Sí, los pianos están muy cambiados. Y el tema del entorno de pista, yo también noto patina mucho más. Cuando pisas un piano a fondo, no es como antes tampoco, ¿eh? No sé si es que ya digo. Y a mí me pasó con el piano a fondo de las rápidas de Australia, estas, que he notado que tengo que levantar mucho más el pie que en otras. Las China, que son súper rápidas de Australia. Sí. Sí, 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 claro. Ya de por sí antes costaba, pero ahora cuesta más todavía, sí. No sé, a ver, en general, la historia de siempre. Si os gustaba el F1 el año pasado, pues este es mejor. Sí. Tiene pinta de ser mejor. A ver, yo todavía no juego tanto, pero ya es que por el Breaking Point, por modos, creo que le va a ganar. Es que creo que le va a ganar. Ya está mejor. Y si no os gustó el de año pasado, pues este tampoco. Claro, o sea, si no os gustó el de año pasado, el Breaking Point tampoco parece una razón para decir, uy. Claro, esto es para gente que, oye, claro, me gusta, me lo compro, ¿no? O sea, eso sí, pero si no te gusta el juego, ya es. O sea, un poquito, no es una revolución, ya veremos si, por cierto, Codemasters como logo, o no aparece, o yo me lo perdí en la intro, porque tenemos el mítico eSports, It's en the el Game, trailer, que me flipó, sí, creo que ahí me flipó. En el trailer aparecía, pero... No, pero yo digo en la cinemática inicial del juego. Es que yo juraría no, que viene el eSports. El sí, eSports, sí, en el Game. No me suena. Y Codemasters no lo pone en ningún sitio, o sea que... Es que ya no, es que ya es eSports, Codemasters es una... Pero Codemasters sigue trabajando como empresa independiente dentro de... No, o sea, sin duda. Sí, claro, sí. Creo, ¿eh? O sea, que sí, no. El juego está desarrollado 100%. Este año quiere Electronic Arts poner su nombre al juego de la Fórmula 1, aunque lo siga haciendo Codemasters. Pero yo sé que. No sé si era en el tráiler, no me acuerdo dónde. En la pantalla de inicio creo que aparecían las dos: Electronic Arts y Codemasters. Sí. Mira, pero aquí dicen lo pone justo después, creo. No lo sé, luego lo miraré. Luego lo miraré. Que tampoco me paro a mirarlo, sinceramente. No me paro a mirarlo. No. Bueno, y lo de que empiece con el himno, a mí me parece la polla. Sí, pero eso ya venía haciéndolo años anteriores, ¿eh? El del año pasado no lo hizo. A ver, con el vídeo no, pero con la canción sí. Ya, pero no con el vídeo, es que esta vez con el vídeo. Esta vez con el vídeo, sí. Que mola muchísimo. Sí, con el vídeo. Y de repente me metió en el mood, dijo. Sí, no. El vídeo de inicio te mete un subidón. Ya antes de hacer nada, ya está subidito. O sea, sin duda. Totalmente. Está bien el modo Breaking Point, que si queréis ver la primera hora tenéis en mi canal y en el de Javi y en el de un millón de personas más, la verdad. Paco Gamer. En el Paco Gamer, o sea, lo tiene todo el mundo. O sea, hay que decir... Raro es, si no tenéis vosotros el Breaking Point, es porque no habéis preguntado. O sea, está Paco Gamer HD jugando. Está inundado YouTube de Breaking Point ahora mismo. Sí. Sí, está. Oye, que a tope, ¿eh? No, sí, está bien. Está mal. Dentro de lo que cabe, pero que sí que sorprende. No sé. Antes éramos menos. Y me incluyo yo, ¿sabes? Que tampoco soy creador de contenido de videojuegos. No, porque tú no estabas antes ni siquiera en el programa. ¿No? No, pero yo tenía el sorteo, por lo menos. De, vale, Cosmedia, dicen, ¿no? Yo me refiero que tenía tratos directamente con... Sí. De hecho, este año, no sé si nos facilitarán claves de sorteo o compraré yo para sortear entre los... No, yo creo que facilitar no nos van a hacer. Ya te lo comenté. Yo lo voy a escribir, un correo, por si acaso, a mi nuevo James. Para que me conozca. Voy a decir, nice to meet you. A tu nuevo James, está bien. Where is the money? al grano, ¿no? Mira, dame. Saca where is the money? Emoji del cuchillo. ¿Sabes? La foto de Lando, sí, ¿no? Con el cuchillo. La puto James, tío. Qué genio, James. Hostia, el putísimo amo. El James. En fin, ¿cuánto llevamos de directo, Javier? Llevamos 1:22. Buah, cumplidísimo, yo creo, ¿no? Está cumplido, sí. Los requisitos están. Totalmente superados. Pues nada, Javier, es tu podcast hoy. ¿Despides tú o qué? Mira, dice, aunque mucha gente no le importe, le echo en falta que el nuevo F1 no vaya a meter a mantener los clásicos. A ver, yo voy a ser coherente con mi discurso. No voy ahora a ir... Ah, ¿no va a tener coches clásicos? ¿Cuándo? No. Voy a ser coherente con mi discurso porque yo le he dado mucha caña a los clásicos porque creo que estaban mal hechos, básicamente. O sea, no el coche en sí, los coches, sino en la estructura, ¿no? De cómo está montado. Así que yo eso no lo voy a criticar. Yo te digo una cosa, si los han quitado por completo, aunque a mí no me gusta que estuvieran sueltos, coño, mejor que no haya nada así, ¿era? Bueno, a ver, que tú dices que podrían haber metido lo mismo del año pasado, ¿no? Claro. Bueno, sí, eso lo podrían haber hecho, sí. O sea, quiero decir,
Que a mí no me gustaba, sí, ¿eh? Y lo hemos hablado varias, y lo hemos hablado varias veces, que no aportaba mucho. Yo creo que algo tiene que ver, porque Codemaster está usando muy bien las cosas de otros años. Yo quiero creer que algo le creaba conflicto para meterlo, porque es que si no, no me lo explico. Porque el Breaking Point está usando muy bien los modelados del año pasado, por ejemplo. O los F2 del 19. Es un buen punto, ¿sabes? Pero... Yo solo cruzo los dedos y que no lo metan como DLC, lo mismo. Ya está. Ah, bueno. Yo cruzo los dedos y que bueno, no, pues yo no lo creo. No creo. O sea, si es lo mismo que el año pasado, no. Sí, lo que decimos siempre, si me meten una temporada entera. No. Si me meten una temporada entera, yo le pago 10 o 20 pavos, pero con todo el gusto. Toma, la temporada claro. 2008. Te pago y voy a James y le doy un beso. James, gracias. James. No, hombre, no, si me sacan una temporada entera, sí, joder. Le digo, toma, mi dinero, lo que cuesta el DLC, 20 pavos para gasolina, o si tienes que ir a algún sitio tal, y un beso. Para tus cosas, coño, sí, claro. Claro, ya está. 20 dólares, eso sí. Hablamos de James, como si James fuera el que más manda, ¿sabes? Por James, que es un intermediario. De hecho, la edición especial del juego no, trae los iconos clásicos, pero no trae los coches. Ese es detalle importante. ¿Cómo? La edición deluxe trae Schumacher, Rosberg, Senna, Prost, pero que no, creo que no traen sus coches, que traen los iconos para el modo mi equipo, ¿sabes? Lo que te digo. Es el que nosotros tenemos la deluxe, ¿verdad? Claro. Tú tienes, al empezar, en base a como tú no juegas el modo, no sé ni lo que tiene, tío. Tú empiezas el modo mi equipo, y en el modo mi equipo al empezar te dicen... Me dijeron, ¿qué opinas de si habrá micropagos año que viene? Y yo, bueno, si no os ha habido este año, me dicen, sí, hay. Y yo, ¿qué? Y no me entero porque no me meten en esos modos. O sea, yo paso del online. Todo lo relativo con online y extras es que paso. Lo de pagos son customizables. Entonces, este año, la diferencia es que en modo mi equipo puedes hacerlo normal o puedes hacerlo con... los iconos estos especiales, tener a Schumacher en tu equipo, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, yo por meter a Baton en mi equipo me lo pienso. Lo que pasa es que el modo My Team a mí me ha aburrido, tío. Ya, tío, pero es que a mí me saca. A ver, yo lo podría hacer como un modo paralelo o algo así. Pero yo meter. Hacer un modo serio de la temporada 2021 con Rosberg dando vueltas por ahí, a mí yo no sé, no, yo paso. Hombre, tampoco es una. También bueno, te digo, en el año pasado tenías a Dorian Bocolacci de compañero, a lo mejor, ¿sabes? Joder, pero eso es evolución natural, eso es VDF2. Es que estamos avanzando con el tiempo, no retrocediendo. Tú tienes en la máquina. A lo mejor no lo estoy viendo, pero el armario ese de la bandera de acá, a lo mejor es el escritorio de Novita, abres la caja y te metes en la máquina del tiempo. No lo sé, desconozco, ¿eh? Y puedes ir para atrás también, no sé. Hay zapatos. No parece que sea un viaje al siglo XIV, ¿no? No, bueno. Hombre, que joder, que ir para adelante es una cosa. Pero ir para atrás, ¿sabes? Meter a Senna, a ver que está. No sé. Yo lo probaré, no obstante. Haré algún modo así paralelo y digo, a ver qué pasa si meto este aquí, ¿sabes? Si ve un espacio y no te tiras para meter el coche, deja de ser piloto de carreras. ¿Te imaginas que por tener a Senna empieza a haber cinemáticas especiales así, en plan diciendo burradas? A ver, las frases de Senna, ¿eh? ¿Hay algo más rancio que la gente posteando frases de Senna para argumentar gilipolleces? O sea, gente con la maniobra de las sanciones de Checo hilando cada musante diciendo casi no te lanzas por el huevo, que te calles, tonto la polla. O sea, que imagínate Twitter en esa época, ¿tú te imaginas? Senna no tiene la culpa de que tú seas tonto. No, y además, joder, no todo lo que diga, pues, ¿sabes? No tiene por qué ir a misa, ¿sabes? Que parece dice que... Dice mentiroso. Ifcar, gap. O sea, yo no me quiero imaginar la pelea pro Senna con Twitter. No estoy diciendo que Senna no fuera buenísimo y qué tal, pero que hay cosas que en los 90 se podía hacer en el circuito y que ahora no, por suerte, por eso en los 90 morían más pilotos que ahora, ¿vale? O sea, yo diría que no. No, y también, bueno. Y también que lo, coño, los pilotos de ahora también dicen sus tonterías de vez en cuando, lo que pasa es que cuanto más para atrás, más gorda era la tontería. Pero hombre, también escuché de vez en cuando hoy a algún, coño, a Verstappen, a Hamilton, a Alonso, le hemos escuchado todos decir perlitas, y dices, bueno, a ver, ¿sabes? Lo que pasa es que cuanto más para atrás, la perlita era más grande y más absurda, evidentemente. Como el que fue, ¿qué piloto fue? Que una vez yo le hice un vídeo y todo, es que no me acuerdo qué piloto fue, un italiano de los 70, de los 80, así, es que antes se mataba más y tenía más mérito, tal. Bueno, tío, yo es que esos comentarios no puedo, tío, es que no puedo. Este hasta los cojones. Jorpa, tío, muchas gracias por la raid. Hostia, lo que pasa es que nos vamos a ir ya, pero bueno, sí, muchas gracias, Jorpa, sí, pero... grande. Con 29 participantes. Grande, Jorpa. Joder, tío. Qué bueno. Pues nada, aquí hablando de Senna. En fin. 1:27, tú. Sí. 28. Sí, 1:27. Jorpa siempre me hace la raid cuando me voy. Impresionante, tío. Brillante. Ahí me gustaría mucho que en el modo Breaking Point
cuando en la siguiente carrera del capítulo Aiden Jackson no tenga ritmo suficiente para alcanzar a su compañero, le llega un mensaje de radio y le diga: el equipo de los Looney no se rinde cuando queda medio tiempo. Lo quería admitir en alguna parte del directo. Es que además me lo ha dicho antes, no se lo ha puesto escrito en WhatsApp o me lo ha dicho por Discord, no me acuerdo. Digo, lo va a decir en algún momento seguro. Llevo dos días repitiéndolo sin parar. No, ha esperado a la hora 28 sí. Para decir: el equipo de los Looney no se rinde. El equipo de los Looney no se rinde cuando queda medio tiempo. En todos los tonos diferentes. Hostia, eso sería parte. No, espera, que lo hago bien. ¿Se escucha bien el viento, Javier? Yo no escucho mucho. ¿No? ¿Se escucha bien el tiempo? ¿El viento aquí del ventilador? Es para darle el efecto real. Yo no escucho una mierda. El equipo de los Loonies no se rinde cuando queda medio tiempo. Con todo el viento de fondo que tiene. Hostia, eso sería un buen lo que surja, ¿eh? Sí. Estar doblando a Lola Bunny. Sí, lo que pasa es que, claro, ya lo que surja ya no hay más tiempo. Sí. Está bien. Amigo, ciérrame esto. Venga, te cierro esto. Te cierro esto porque si no para la gente del YouTube. Que luego tengo que subir yo esta YouTube, ¿eh? Ojo. Bueno, no pasa nada. Para eso estás ahí. Para subir las cosas. En fin. Eso está bien. Bueno. Claro. ¿No quieres despedir a la gente de Fórmula Fons? Gente de Fórmula Fons. ¿Cómo coño hacéis para aguantar todo esto? No lo sé. No aguantan directamente. ¿Pero? Estamos hablando de una pared ahora mismo. Luego te responden con mis comentarios y te dicen: que sí, Javi, que aquí estamos. O sea, algún día pásate por los bólidos míos que tienes comentarios de: que sí, Javi, que he llegado. Sí, joder, que he llegado hasta aquí. Joder, me cago en la puta. Que sí, los que han llegado estáis genios. Genios absolutos. Genios. Los mejores, las mejores personas. Claro. Gente, gracias a todos por vernos en un podcast más de bólidos y lo que surja. En este post muy post del Gran Premio de Austria. Muy post, tan post. Muy que... post. Sí. Muy post. Muy post. Y nada, no sé cómo lo llamaré. No lo voy a llamar ni post GP de Austria porque es tan tarde. Yo lo voy a llamar como bólidos y lo que surja y me invento. Y su surgición, hay que respetar las tradiciones de... Y su surgición. No, no puedo cambiarlo, que la gente se va a liar en mi canal. Vale. No están preparados para más secciones. Venga, pues nada. Gente, muchas gracias. Amigos, gracias por aquí. Nos veremos en el próximo. Un saludo.